Funcionaba perfectamente y ahora de repente no funciona. Igual que el sistema. ¿Sí? Sí. Ahora, a ver. Joder, se ha debido modificar. Ya estamos, ¿no? Sí. Vale, a ver, Santiago. Bueno, y demás. Hola a todos y a todas. Bueno, aquí va a hacer la presentación nuestro director general de transformación digital y relación con los usuarios, Santiago García Blanco. Todos te oímos. Vale, comparto pantalla, si os parece. ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Pedro Herrera y a todo el equipo de la Subdirección de Cuidados por invitarme a participar en esta nueva edición de los Jueves 2020, que, bueno, que celebran y conmemoran, bueno, pues el Año de los Cuidados y de la Enfermería a nivel internacional y, por supuesto, también en Cantabria. Bueno, pues me había pedido Pedro un poco una presentación, pues que aunque llevemos un año y pico de legislatura, pero creo que sí que es muy necesaria, ¿no? Porque la organización tiene su día a día y muchas veces pues no es consciente bueno, de los cambios que se producen en los equipos directivos y que tienen una motivación, ¿no? Una motivación política, por supuesto, y de marcar prioridades. Porque esta dirección, que se llama Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, pretende precisamente unir estos dos conceptos, ¿no? Queremos realizar una transformación digital profunda de nuestro sistema sanitario público, ¿vale? Para mejorar la eficiencia, los resultados en salud y, sobre todo, la percepción y la relación con los usuarios, ¿no? Que creo que son dos objetivos muy claros y que, como veréis a continuación, pues tienen muchísima relación, ¿no? Lo cierto es que, bueno, es una dirección general que además es una dirección general a nivel consejería, que esto quiere decir que tiene un peso político, reporta directamente al consejero de Sanidad y lo que hacemos con este cambio es la función, digamos, de tecnologías de la información y comunicaciones, que tradicionalmente en el Servicio Cantabria de Salud se situaba a nivel de un jefe de servicio reportando a un subdirector del Servicio Cantabria de Salud, pues la elevamos a categoría de dirección general, en línea con lo que hacen las organizaciones modernas, que es elevar la función TIC al máximo nivel de comité de dirección de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, en el año 2020, no se puede entender una organización sin prestar atención a las herramientas tecnológicas para su funcionamiento diario y evolución a futuro, y sobre todo sostenibilidad futura, ¿no? Es una dirección general con bueno, un amplio abanico, ¿no? de actuaciones o de campo de actuación. El más grande, digamos, y sobre todo en personal y en demanda, sobre todo de servicio, es sobre todo el ámbito TIC, que, como conocéis, bueno, pues hoy cada vez más, ¿no? En el ámbito sanitario no se podría entender la actividad diaria hoy de los profesionales sin las herramientas informáticas, no solo la ofimática, por supuesto, pero por supuesto la historia clínica electrónica y todo lo que conlleva, ¿vale? En cuanto a la relación también con los pacientes, como veremos a continuación. Pero luego también dos servicios muy relacionados, como el servicio de planificación sanitaria, que además de elaborar los planes sanitarios, realiza la analítica de datos sobre la actividad sanitaria de la comunidad autónoma, incluyendo también el sector privado, y el servicio de atención a usuarios, que también coordina todos los servicios de atención a usuarios, todos los SAUS de las distintas unidades o centros del Servicio Cantabria de Salud, y también coordina la actividad y las quejas y sugerencias de los pacientes en relación a la sanidad privada. Y como veis, bueno, pues por debajo, pues un abanico de interlocutores y de colaboraciones con todo el ámbito del sanitario público, a nivel de la gerencia del Servicio Cántabro, a nivel de las fundaciones dentro del sistema público y, por supuesto, directamente, que también con los centros y las distintas gerencias, ¿no? Y una dirección que nace en un escenario que, bueno, pues
Ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años. Es cierto que se ha avanzado muchísimo, ¿no?, en herramientas internas, ¿no?, para los profesionales sanitarios a nivel de historia clínica electrónica, sistemas verticales de diagnóstico, etcétera. Pero también se ha avanzado mucho en el ámbito del paciente, ¿no? Los pacientes hoy en día tienen una oferta inagotable de soluciones, de apps sanitarias o que prometen, ¿no?, una serie de servicios sanitarios, y muchas veces, bueno, pues estas están desconectadas de nuestro sistema sanitario público y no hay un claro sistema de validación o autenticación, ¿no? Y sin embargo, bueno, siguen siendo una fuente de información en la que se informan los pacientes, incluso los profesionales también sanitarios, ¿no? Y sobre todo también un nuevo escenario donde hay una disponibilidad de dispositivos de electromedicina, de toma de constantes biométricas en tiempo real, que además a través de las redes de telefonía móvil más avanzadas, 4G actualmente y 5G próximamente con mucha mayor capacidad, pues ofrecen un abanico de posibilidades inmenso para la gestión de nuestros pacientes, sobre todo una mucho mejor gestión en tiempo real y poder aplicar otro tipo de filosofía a la práctica sanitaria, ¿no? Y sobre todo, bueno, si hablamos, como es la jornada de hoy, del abordaje de la cronicidad, bueno, en primer lugar, y por un motivo obvio, ¿no? Tenemos una población cada vez más envejecida, en Cantabria en particular, por encima de la media nacional, y es una población que, bueno, que tiene una vida que este gobierno, pues lógicamente, es un gobierno de inspiración socialdemócrata. Como sabéis, somos la parte socialista del gobierno. Y para nosotros el cuidado de las personas, el bienestar de las personas a lo largo de toda su vida, bueno, pues es un eje fundamental de todas nuestras políticas. Ese sería el primer motivo de por qué hay que dar una solución mejor y una sanidad mejor a nuestros pacientes crónicos. Pero luego, por un motivo, si queréis, también más egoísta, ¿no? Y es que el paciente crónico es el que más consume de nuestros recursos sanitarios. Como sabéis, el 80, bueno, hay estimaciones, el 80% de los recursos lo consumen los pacientes crónicos y el 5% más complejo llega a alcanzar hasta el 50% del gasto sanitario. Entonces, conocer bien a estos pacientes, saber dónde están, poder monitorizarles en remoto, atenderles mejor, es una fuente de ahorro muy importante para el sistema sanitario. Y de hecho, de esa forma podemos garantizar la supervivencia de nuestro sistema público tan valorado por la población y que es ejemplo, me refiero al modelo europeo de bienestar a nivel mundial. Para hacer esto, pues se necesitan una serie de medidas, ¿no?, de ámbito más puramente tecnológico, ¿no? Evidentemente, necesitamos hacer una estratificación poblacional de riesgos, integrando a ser posible la visión social también, que sabéis es otra parte del gobierno que en todos los gobiernos suele estar separado. Y tenemos que, sobre todo, procurar la continuidad asistencial. No puede ser que se nos pierdan los datos que se recogen en primaria, que no lleguen al hospital, que haya que volver a hacerle las pruebas porque no se han trasladado los datos de un sistema al otro. Y, sobre todo, aplicar, como decía, todas estas nuevas tecnologías, bueno, no tan nuevas, para la telemedicina, ¿no? Desde la teleconsulta por videoconferencia hasta la monitorización remota de constantes, en definitiva, el teletodo, ¿no? Y sobre todo, y también y en este ámbito las nuevas tecnologías o las tecnologías ya consolidadas nos permiten avanzar en la potenciación de la formación del paciente en sus autocuidados, ¿no? Para tratar de que esta situación de cronicidad no tenga un reflejo en mayores costes para el sistema, cuando el propio paciente pues puede empoderarse y tomar el control de su enfermedad. Y sobre todo también para virar de una sanidad orientada al enfermo agudo a una sanidad preventiva, a una sanidad que fomente la vida saludable y un uso correcto de los servicios de salud. Y esto hay que hacerlo cumpliendo también algunas limitaciones, ¿no? Como sabéis, el RGPD, pues bueno, establece una especial protección además para los datos en salud y en todas las soluciones que se pueden implementar, pues esto siempre lo tenemos que tener presente. Y luego también otra cuestión muy importante y es la necesidad de hacer un escrutinio desde el ámbito público de toda la oferta de soluciones automatizadas basadas en inteligencia artificial y en tratamientos masivos de datos para asegurar que no se producen sesgos y que no hay discriminación por ningún motivo, ¿no? Ni sexo, ni raza, etcétera, ¿no?
Y en este escenario, bueno, pues esta dirección general que lleva ya un año y pico trabajando, bueno, pues estamos elaborando un plan de transformación digital del sistema sanitario público. Bueno, si leéis la prensa estos días, ha salido reflejado porque lo hemos incluido en la propuesta de Cantabria al Fondo Europeo de Resiliencia y Recuperación, en el cual, bueno, pues lo hemos planteado en función de las audiencias que recibirían, digamos, los beneficios de este plan de transformación digital. En primer lugar, por supuesto, los pacientes, los profesionales y también los gestores, y un eje más transversal, digamos, de capacitación de nuestros servicios tecnológicos. Esto además tiene un reflejo en hacia dónde queremos ir en nuestra arquitectura, digamos, tecnológica. Como veis en la parte de abajo, pues el sistema sanitario sigue funcionando. Hay otros servicios autonómicos que han avanzado más, probablemente, en unificar aplicativos, pero nosotros, como sabéis, seguimos teniendo silos, ¿no? El silo de atención primaria, OMIAP Cantabria, la parte de emergencias 061, y luego a nivel hospitalario, las diferentes, aunque existe, tenemos la estación clínica Altamira, un poco que gobierna la visión del paciente, pero tenemos la prescripción por separado, la estación Gacela de enfermería, el sistema, y luego las verticales, ¿no? Radiología, laboratorios, etcétera. Y luego los sistemas más transversales, como receta electrónica interoperable, Civitas, etcétera, ¿no? Sistemas que se comunican entre sí, pero que no ofrecen una cara visible ni practicable al mundo exterior, ¿no? En nuestro escenario ideal, hacia el que queremos ir, el planteamiento es construir una capa por encima de gestión de acceso a esos datos de una forma segura, de una forma homologable, y que nos permita no solamente construir nuestras aplicaciones mejor, las corporativas, las que den el acceso a la historia clínica a la citación, etcétera, sino facilitar que terceros sean desde iniciativas de grandes farmas hasta fomentar el desarrollo de aplicaciones por parte de emprendedores, podamos establecer un mecanismo fácil y sencillo para que cualquier iniciativa de terceros pueda hacer uso de nuestros servicios de historia clínica electrónica, tanto de entrada como de salida de datos, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues fomentar que esos pacientes crónicos pues tengan otros servicios que incluso no llegamos nosotros a darles, pero que un tercero con iniciativa les pueda llegar a ofrecer, ¿no? Y bueno, esto al final se resume en que los pacientes queremos que tengan todo este tipo de servicios, que algunos de ellos ya evidentemente ya disponen de ellos, como la cita previa primaria, la receta, la historia clínica o la teleconsulta, pero bueno, tratar de optimizar la disponibilidad de estos servicios y, por supuesto, también su uso. Como sabéis, bueno, pues está el tema de la autenticación, lo he mencionado antes, el RGPD, y bueno, hoy por hoy entregamos estos servicios con clave permanente o certificado electrónico, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en esta línea, ¿no? De tratar de hacer más accesible este tipo de canales digitales para sustituir o evitar, ¿no?, la necesidad de los pacientes de la visita presencial. En el ámbito de los profesionales, por supuesto, mejorar sus competencias digitales, que yo creo que es una labor fundamental, y trabajar en un puesto de trabajo digital del futuro con mucha mayor movilidad. No puede ser que estemos atados al teléfono fijo y al PC fijo, que debemos poder trabajar desde casa si así lo necesitamos, y conciliar también la vida laboral y familiar. Y sobre todo trabajar el factor humano en sanidad, la usabilidad de las aplicaciones. Antes mencionaba los hilos y el conjunto de N aplicaciones que tenemos para desarrollar el día a día en el hospital. Tenemos que tratar de unificar interfaces, integrar las aplicaciones mucho mejor por debajo para garantizar que incluso evitar errores que van en detrimento de la seguridad del paciente y conseguir esa continuidad asistencial que mencionaba antes, ¿no? De que los datos fluyan por el sistema y el paciente tenga en todo momento una trazabilidad y un mejor servicio, ¿no? Por supuesto, a nivel de gestión, esto también tiene un reflejo. Aparte de las adecuaciones, digamos, de tipo legal que estamos trabajando en ellas, por supuesto, hay que mejorar la gestión económico-financiera y de recursos humanos. Estamos en ello también. Fomentar el uso de la administración electrónica también en el ámbito sanitario. No puede ser que sigamos enviando las cosas en papel en el año 2020. Y este es dos aspectos fundamentales. El tema de los cuadros de mando. Creo que, bueno, COVID ha sido un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir con los incentivos adecuados en cuanto a la integración de datos entre muy diversas fuentes de nuestro sistema sanitario y dar una visión de conjunto y facilitar la toma de decisiones tanto a los gerentes de los centros como al consejero, como a la gerente del servicio cántabro, ¿vale? Y, por otro lado, el facilitar que esta
estos datos y esta gestión de datos se pueda utilizar para el ámbito investigador, ¿no? Creemos que ahí hay un potencial fuente de ingresos también económicos, ¿por qué no? Y de beneficios para nuestro sistema sanitario en poder explotar estos datos por supuesto, con las garantías adecuadas de protección de datos personales. Y, por supuesto, en todo este camino necesitaremos de hacer uso de las nuevas tecnologías disponibles como el procesado masivo de datos, inteligencia artificial, el Internet of Things, etcétera, ¿no? Y, por último, y simplemente ya por ir terminando, contaros lo que ha supuesto COVID, ¿no? Y contaros una experiencia que en esta línea de este plan de transformación que estamos elaborando, pues hemos impulsado, ¿no? Decididamente con COVID. Como dice Tyson, ¿no? Todo el mundo tiene un plan, que era el que teníamos hasta este momento, hasta que te dan un puñetazo en la boca, ¿no? Y bueno, pues en este caso nos planteamos, cuando llegó COVID, qué podíamos hacer por mejorar la seguridad de pacientes y profesionales manteniendo los servicios clínicos disponibles y accesibles, ¿no? Y bueno, pues teníamos la suerte que teníamos implantado dentro de la casa una herramienta corporativa de comunicaciones unificadas que se usa para las reuniones de grupo de forma telemática y evitar las reuniones presenciales. Y habíamos hecho un piloto en 2019 de conectar nuestra historia clínica Altamira con nuestra para pacientes SC Salud. Y bueno, un piloto que funcionaba totalmente, pero que bueno, pues que no conseguíamos extenderlo, ¿no? Y bueno, pues gracias en este caso, entre comillas, ¿no? A la incentivo, ¿no? De buscar la seguridad de pacientes y profesionales, bueno, pues conseguimos expandirlo al uso por parte de todos los profesionales de tanto de especializada como de atención primaria, extendiendo la herramienta Altamira, Visor y AP Cantabria, ¿vale? Actualmente eso está implantado desde el mes de abril. Y por la parte del paciente, además de tener el cliente de Rainbow embebido para poder recibir esa videollamada, impulsamos también el acceso a un montón de información clínica, como la receta electrónica interoperable, que ya no es necesario, además, recoger la hoja de tratamiento con el PIN de seguridad para ser dispensado, y acceso a informes clínicos, acceso a citas especializadas, etcétera, ¿no? Y este es un camino que vamos a seguir avanzando en ofrecer mucha más información. Las pruebas COVID, por ejemplo, que tenemos disponibles en el SC Salud también, y el acceso al código también de radar COVID, ¿vale? Y bueno, esta integración, si algo tiene de bueno, es que es una integración íntimamente ligada a la historia clínica. No estamos hablando de un Zoom, de un Webex, que te tienes que salir a otro entorno. Rainbow funciona como a un clic dentro de la ficha del paciente, sin salir del contexto de la información clínica del paciente, y permite lanzar esa videollamada con la información del paciente delante. Y bueno, pues... No, evidentemente nunca va a sustituir al 100% de las citas presenciales, pero sí a muchas de ellas, visitas de seguimiento, etcétera, y desde luego lo va a hacer con una calidad mucho mayor que la llamada telefónica, ¿no? Se ha hecho una campaña, lo que pasa es que nunca es suficiente para conseguir llegar a todo el colectivo de profesionales del Servicio Cantabria de Salud, también hacia los pacientes, ¿no? En primer caso, informando de la posibilidad, y en el caso de los profesionales, con un decálogo, ¿no? De acciones, ¿no? O de recomendables para a la hora de lanzar una teleconsulta. Y hemos ido haciendo mejoras, hemos integrado también el cliente, digamos, Rainbow desde el punto de vista del paciente en la web del Servicio Cantabria de Salud, ¿vale? Y se puede también recibir por ahí la videollamada sin necesidad de tener la app, con tal de cargar tu CIP y tu fecha de nacimiento. Y bueno, ya para ir concluyendo, como habéis visto, ¿no? El gran impulsor de la transformación digital este año ha sido claramente COVID, ni he sido yo, ni ha sido el consejero. Y el problema que tenemos ahora es que todo esto que ha sido una bonita experiencia, muy interesante, de la teleconsulta durante COVID, bueno, pues se nos ha desinflado un poquito, ¿no? Y claro, la reflexión en la que estamos ahora es cómo conseguimos que esta nueva forma de trabajar, ¿no? Esta transformación digital que COVID ha impulsado, cómo podríamos conseguir consolidarla, ¿no? Y ahí es donde necesitamos que toda la organización, bueno, primero la gerencia, por supuesto, patrocine mucho más estas iniciativas, y que incluso, bueno, pues a nivel normativo o de agendas, ¿no? Se definan los actos de teleconsulta por vídeo de forma normalizada, ¿no? Dentro de la organización, y que incluso los profesionales, dentro de su ámbito de actuación, sus protocolos, sus procesos con sus pacientes, identifiquen
cuáles de los actos, digamos, que muchas veces son absolutamente superfluos para el paciente, y le hacemos desplazarse 100 kilómetros a un paciente para simplemente darle unos resultados, y podemos sustituir perfectamente eso por una videoconsulta, bueno, pues mejorando la vida de los pacientes. Y sin más, muchas gracias, y bueno, y quedo a y me quedo al resto del evento para escuchar las intervenciones tan interesantes que tenemos en la tarde de hoy. Muchas gracias, Santiago. Vamos a seguir con la sesión. Bueno, yo soy Iñaki Lapuente y voy a ser el moderador de esta primera mesa. Primeramente, recordaros una serie de aspectos logísticos. La sesión va a ser grabada y, por lo tanto, a todos aquellos que estéis con cámara o que se os pueda ver, pues me han pedido que os comunique que tenemos que ser, no sé si precavidos, porque ya sabéis lo que últimamente está pasando en este tipo de videoconferencias. Bueno, a mí no me cabe duda de que así lo sois, pero bueno, por si acaso. Otro tema es que como hay tantos asistentes, para el tema de las preguntas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estamos grabando la sesión. También se graba el chat. Entonces, lo que yo os pediría es que si alguien en algún momento quiere hacer alguna pregunta, que la coloque en el chat. A posteriori revisaremos estas preguntas, se las enviaré a la persona a la que se las dirijáis y se las haremos llegar para que las respondan. Y tanto el vídeo de la sesión como la respuesta a las preguntas las pondremos accesibles en la web del Servicio Cántabro de Salud, en el espacio de profesionales en cuidados. Ahí hay un apartado jornadas jueves donde ubicaremos este contenido. Bueno, después comentaros que la sesión está planteada para tratar efectivamente el abordaje a la cronicidad y sus aspectos evaluativos de alguna manera. Y para ello lo planteamos desde diferentes puntos de vista. Un aspecto pues muy macro, por así decirlo. Y para ello contamos con Rocío Fernández, que es bueno, que aporta la visión desde el Ministerio de Sanidad, y luego tendremos unas visiones un poco más meso o incluso micro que nos aportarán desde Cantabria a Abraham Delgado para esta visión en la que estamos aquí todos inmersos, y por buscar una comparativa en Rosa González Linares desde Osakidetza, en nuestra comunidad vecina. Pues nos va a contar también un poco cuál es su experiencia o cómo están en el asunto del abordaje a la cronicidad. Y yo creo que sin más os voy a pasar ya poco a poco la palabra y lo único que os pido es que los que no estéis operativos, pues que tengáis el micrófono cerrado y bueno, y que os presentéis brevemente vosotros antes de iniciar vuestra presentación. Rocío, ¿estás por ahí? Sí, hola, Pues buenas tardes. Voy a compartir también una pequeña presentación. A ver, ahora. Bueno, como decía Iñaki, yo soy Rocío Fernández, pertenezco a la Subdirección de Promoción, Prevención y Calidad del Ministerio. Soy médico de familia y bueno, una de las funciones que tengo aquí en el Ministerio es la coordinación técnica de la estrategia para el abordaje de la cronicidad. Esta estrategia es una estrategia que ya lleva y tiene un largo recorrido, ¿no? Porque es una estrategia que se aprobó en 2012 y fue una de las medidas un poco del Ministerio para que el Sistema Nacional de Salud afrontase el reto que tenía delante de sí, que era el envejecimiento progresivo de la población y el cambio de patrón hacia enfermedades no transmisibles, que son de carácter crónico y que además su prevalencia va aumentando con la edad. Al final, el objetivo que tiene la estrategia es promover un cambio de enfoque donde el Sistema Nacional de Salud pase de estar centrado en la enfermedad a estar centrado en las personas, siempre que se garantice la continuidad asistencial. También la estrategia apuesta por que la atención primaria sea el eje de la atención del paciente crónico. Y obviamente el otro protagonista, si estamos hablando de un sistema centrado en el paciente, es la ciudadanía. Pero para ello, para el empoderamiento de esta ciudadanía, el sistema tiene que ofrecerle una serie de herramientas
que permitan la gestión de su propia salud y de la enfermedad. Entonces, la estrategia se desarrolla, por así decirlo, en 6 grandes bloques, recoge numerosos objetivos y recomendaciones y un poco para poder bajarla a tierra y poder empezar con su implementación se decidieron una serie de programas o de proyectos específicos. Voy a comentaros brevemente alguno de ellos. El más reciente, la evaluación de la estrategia. Durante el año 2018 se consensuaron y se identificaron una serie de herramientas y de indicadores de monitorización de la implementación de la estrategia, tanto como en comunidades autónomas como con sociedades científicas. Y el año pasado, en 2019, se evaluó la estrategia y en base a esos resultados pues se vieron dónde era susceptible de mejora y se establecieron unas líneas prioritarias de actuación. ¿Qué líneas son estas? Pues son un poco la que todos venimos identificando y que ahora se han puesto más de manifiesto con la pandemia. Por un lado, mejorar en atención coordinada sociosanitaria, entre el ámbito social y lo sanitario, no solo en lo que se refiere a la comunicación, en esa historia clínica compartida entre ambos ámbitos, sino también el uso de recursos asistenciales para hospitales de media y larga estancia, las valoraciones integrales que incluyan el aspecto social desde atención primaria, todos esos ámbitos. Por otro lado, como os decía, continuar en la mejora respecto a la continuidad asistencial, pivotando esa atención en atención primaria y donde la enfermería adquiera un papel protagonista, sobre todo en lo que son las transiciones asistenciales y en la coordinación de recursos. También hay que dotar a la atención primaria o mejorar su capacidad resolutiva. ¿Eso qué incluye? Pues estamos hablando de adecuar los ratios de población asignada a profesionales, de facilitar el acceso a pruebas diagnósticas, como decía, de potenciar el papel de enfermería en el seguimiento del paciente crónico estable, de fomentar esas visitas o esas consultas no presenciales para determinadas acciones que no requieran una exploración o una visita presencial, ¿no? Como decíamos, el otro protagonista es el paciente, ¿no? Pues en la evaluación de la estrategia se identificó que una de las líneas que había que continuar mejorando es en el empoderamiento de la ciudadanía y en potenciar esa visita domiciliaria que se había visto en la evaluación de la estrategia, que era de carácter muy limitado. Había una gran variabilidad entre comunidades autónomas, pero sí que es cierto que la visita domiciliaria, sobre todo paciente crónico complejo, ya sea a nivel clínico, pero también a nivel social, pues había que potenciar esa visita desde atención primaria. Y por último, como líneas así prioritarias de actuación identificadas, el uso seguro, las prácticas seguras en el uso de medicación en pacientes polimedicados y continuar con la mejora en el abordaje del dolor crónico. Otro de los proyectos clave de la estrategia desde sus inicios es el proyecto de estratificación de la población en el Sistema Nacional de Salud. Esto consiste en utilizar una herramienta tecnológica como son los GMA, el grupo de morbilidad ajustado, para identificar a subgrupos de población con diferentes niveles de necesidad de riesgo. Y una vez identificados, vamos a facilitar diferentes intervenciones específicas adecuadas a cada nivel de riesgo. Al final, todo este proyecto lo que pretende es contribuir a hacer una atención o que el sistema se centre en las necesidades de la población en su conjunto, pero también en las necesidades individuales de cada persona. Los usos que están haciendo las comunidades autónomas de esta herramienta son muy diversos. Van desde una planificación de los recursos en macrogestión hasta la identificación o la inclusión de pacientes crónicos complejos en rutas asistenciales específicas. También hay otras comunidades que lo utilizan como un indicador más de salud que está metido en la historia clínica electrónica de atención primaria o como herramienta en investigación y toma de decisiones dentro de salud pública, identificando a grupos vulnerables y estableciendo medidas, intervenciones específicas. Pero como todo en esta vida, ¿no? Pues tiene necesidades de mejora y estamos trabajando actualmente en una evolución de la herramienta. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de desarrollar valores predictivos de riesgo que proporcionen para cada sujeto agrupado una probabilidad de ocurrencia de eventos relevantes, como puede ser el ingreso urgente o la institucionalización, en un futuro inmediato.
Como decía anteriormente Santiago, el incluir en esa estratificación datos sociales o mejorar la precisión al incluir otras fuentes de datos. Y esto es un proyecto que está muy activo y que las comunidades autónomas lo han utilizado para la gestión de la pandemia por COVID, principalmente en dos ámbitos de actuación. Por un lado, a nivel comunitario, lo han utilizado para establecer campañas específicas de prevención, de información según el riesgo o los niveles de riesgo de la ciudadanía, para detectar necesidades específicas, incluso hacer un seguimiento proactivo desde atención primaria a los pacientes de mayor riesgo. También para planificar la asignación de recursos, incluso se plantean en un futuro utilizarlo para, a la hora de priorizar la administración de la futura vacuna cuando llegue, ¿no? Y a nivel hospitalario un poco parecido, además de planificar la asignación de recursos, pues a la hora de reactivar el sistema, de volver a esas consultas de seguimiento de las listas de espera, vamos a priorizar los pacientes con un mayor nivel de riesgo y la valoración individual incluso de las probabilidades de recuperación para la ayuda de toma de decisiones. Cambiando de proyecto, decíamos que una de las líneas prioritarias de seguir avanzando y de mejorar era el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Dotar a los pacientes de herramientas que les permita gestionar su propia salud y capacitarles en el manejo y en el autocuidado de su propia enfermedad. En eso nos apoyamos en la red de escuelas, que es una red que nació en 2015 con el objetivo de compartir y desarrollar esos instrumentos de capacitación para mejorar la autogestión de la enfermedad y la adquisición de competencias en autocuidados. Y con la red de escuelas, a lo largo de estos meses atrás, también hemos estado trabajando, intentando desde aquí, desde el Ministerio también, proveer a la ciudadanía de algunas herramientas que les permitiesen adaptarse a estas nuevas situaciones que estábamos teniendo. Durante el confinamiento se hizo una guía con recomendaciones pues muy generales de hábitos de vida saludable, incluso nos metíamos con algunas recomendaciones específicas para algunas enfermedades concretas y luego durante la desescalada y la transición a esta nueva normalidad, por así decirlo, pues medidas concretas en cuanto a prevención o a cómo comportarse o cómo hacer la vuelta a los centros sanitarios de la manera más adecuada y más segura para ellos. Otra de las líneas futuras que decíamos que se habían identificado para seguir trabajando y de aspectos a mejorar era el uso seguro del medicamento. En 2019 se trabajó en un documento de recomendaciones de prácticas seguras a la conciliación en el alta hospitalaria de pacientes crónicos con el fin de prevenir esos errores de conciliación, ya que, por un lado, producen eventos adversos prevenibles, suponen un alto impacto para pacientes y familiares, pero también añaden una carga de morbilidad elevada al sistema. Es un proyecto que se trabajó de la mano con la Estrategia de Seguridad del Paciente y está previsto trabajar en un nuevo documento de recomendaciones de conciliación, esta vez en el ámbito de atención primaria. Y en cuanto al dolor, como os decía, que era la otra línea, que ya se venía trabajando desde 2014 con el documento marco que recoge esas recomendaciones comunes para garantizar y trabajar en la equidad en la atención en el dolor, pues recientemente lo que se ha venido trabajando es en la constitución de un nuevo grupo coordinador científico que incluye a nuevos perfiles profesionales para dar una visión holística a ese abordaje del dolor, incluyendo el dolor infantil. Y entre ese grupo coordinador nuevo y los referentes de las comunidades autónomas, pues se decidió que las líneas para avanzar en este aspecto era trabajar en formación para profesionales. Ahora mismo, antes de que se desatase la pandemia, estábamos trabajando en la elaboración de un material formativo para profesionales de atención primaria en abordaje del dolor, continuar con la convocatoria de buenas prácticas. La última convocatoria fue en 2017 y las buenas prácticas no dejan de fomentar la sostenibilidad del sistema y es una manera también de difundir y de concienciar tanto a profesionales como a ciudadanía, ¿no? Y una línea un poco ya más futura de trabajo sería mejorar
o avanzar en lo que es la valoración del dolor y su registro. Pues todo esto que se venía trabajando en los últimos años y que se puso de manifiesto en la evaluación de la estrategia se compartieron en unas jornadas que tuvieron lugar en el último trimestre del año pasado, donde las comunidades pudieron compartir pues, diferentes experiencias con valor, por así decirlo, ¿no? que se estaban trabajando o que se estaban llevando a cabo en gestión de la cronicidad. Estas experiencias las pudimos subdividir, por así decirlo, en grandes bloques. Hubo un bloque destinado a atención sociosanitaria, donde se vio que, pues, como punto fuerte o punto de partida que habían utilizado algunas comunidades era la creación de estructuras con base legal para esa coordinación y ese reparto de responsabilidades y que, bueno, las dificultades encontradas, pues como ya veníamos diciendo, era la falta de comunicación, ¿no? Esa historia clínica compartida común entre el ámbito social y sanitario, pero también la ausencia de un catálogo común de la problemática social y, por tanto, la codificación normalizada de los problemas sociales. En un segundo bloque se compartieron experiencias relacionadas con los sistemas de información y la cultura evaluativa, donde se vio cómo los sistemas de información en diferentes sitios habían desarrollado herramientas de apoyo para mejorar la calidad y la asistencia de manera segura, con herramientas de apoyo a la toma de decisiones, el acceso de resultados comunes o indicadores entre atención primaria y hospitalaria, nuevas prácticas de teleasistencia que estaban surgiendo entre pacientes y profesionales. Todas estas prácticas son las que se compartieron. Y en un tercer bloque, dedicado a la atención domiciliaria, se presentaron dos modelos o dos programas autonómicos y los dos confluían que el éxito que estaban teniendo estos programas es porque la enfermería tenía un papel protagonista en lo que es el seguimiento de paciente crónico estable en domicilio y también como coordinador de recursos asistenciales. Y por último, quería comentaros un poquito cómo nos movemos en torno a los otros países, ¿no? El Ministerio, por así decirlo, es el punto focal o el coordinador entre los diferentes países en el ámbito internacional. Comentaros que estamos terminando justo ahora la Joint Action CRODIS Plus, que es una acción conjunta que pretende implementar aquellas prácticas y aquellas políticas que ya se identificaron como exitosas en la antigua acción conjunta y que ahí España ha tenido un papel importante porque ha sido coordinador de esa acción comunitaria a través del Instituto Carlos III. Entonces, esa Joint Action se divide en diferentes paquetes y os he puesto ahí en rojito un poco destacar el paquete del modelo de cuidados de multimorbilidad, porque es un poco el modelo que se viene impulsando en la estrategia. Es un modelo de abordaje integral centrado en la persona a través de planes individualizados de atención y donde el paciente adquiere un papel protagonista, pero hay que dotarles de esas herramientas y de gestión de autocuidados. CRODIS Plus termina y está empezando JADECARE. JADECARE es otra Joint Action que consiste en implementar unas prácticas de abordaje integral facilitadas digitalmente. Hay que decir que de las cuatro prácticas que se van a implementar a nivel europeo, dos son españolas, del País Vasco y Cataluña, y también España va a coordinar esta acción a nivel comunitario, esta vez a través de Cronigune. Hay otras comunidades autónomas que van a participar en la implementación de estas prácticas, Cantabria, Murcia, Andalucía, Castilla y León, ¿vale? Con la OCDE también tenemos proyectos. Tienen un proyecto en la que la OCDE facilita un análisis de coste-efectividad de aquellas buenas prácticas que han identificado en gestión de enfermos crónicos y tenemos una práctica española seleccionada, que es las unidades de convalecencia sociosanitarias de Castilla y León. Y por otro lado, tenemos el proyecto PARIS, que tiene como objetivo disponer de resultados y experiencias declaradas por los propios pacientes crónicos en el ámbito de atención primaria. Todo ello un poco con el objetivo de contribuir a desarrollar esos sistemas de salud centrados en las personas, evaluando directamente si ven cubiertos sus necesidades. Y por último, a nivel de la Comisión Europea, pues España es miembro del Steering Group en cuanto al abordaje de enfermedades no transmisibles. Y el objetivo que tiene este grupo es ayudar a los países miembros
a llevar a cabo esas acciones globales consensuadas a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas. ¿Y cómo lo hace? Pues, por un lado, identifica buenas prácticas. De hecho, la Comisión ha abierto un portal para colgar las experiencias seleccionadas como exitosas. Les ayuda a establecer prioridades, a esa coordinación multisectorial, y es un poco el papel que tiene el Steering Group. Y esto, quería ser muy breve, no quería tampoco alargarme, es en lo que venía trabajando la estrategia hasta ahora. Nos encontramos en un momento que surgen nuevas necesidades, ¿no? Nuevas necesidades a las que todos nos tenemos que adaptar, administraciones, profesionales y los propios pacientes. Yo espero que entre todos podamos hacerlos. Agradecer al Servicio Cantábrico de Salud y a la Consejería, a la organización de eventos como estos, porque permiten de alguna manera que entre todos compartamos lo que estamos viviendo y llevando a cabo y identificar las dificultades encontradas y a ver si entre poniéndolas en común le encontramos solución. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Rocío. Y bueno, luego seguimos en el debatillo un poco. Ahora doy paso a Abraham Delgado. Abraham, preséntate y tú. Un segundo. Comparto pantalla. Ya está. Bien. Bueno, yo soy Abraham Delgado. Actualmente trabajo en la Subdirección de Cuidados, pero ya llevo junto a Iñaki y a Ronnie unos años trabajando en el ámbito de la cronicidad. Lo que pasa que en estos momentos y precisamente por la necesidad de adaptación del sistema sanitario a lo que tenemos encima todos nosotros, también estoy trabajando junto con Transformación Digital para dar soporte a todas las necesidades que Salud Pública tiene para la gestión de esta pandemia. Refiriéndome al ámbito específico de la cronicidad, como no podía ser de otra manera, nosotros empezamos a trabajar en todo esto después de que el Ministerio publicase su estrategia para el abordaje en el Sistema Nacional de Salud en el año 2012. Hay una serie de hitos posteriores, como son el año 2013, Cantabria empezó el diseño del plan de cronicidad, hubo cambios en la coordinación del plan, y en el 2015 se publicó. En ese año empezamos a trabajar en lo que es la estrategia de abordaje de la cronicidad, bajar el plan a tierra a través de una serie de proyectos. Ya en el año 2016 empezamos también con la coordinación de la Escuela Cantabria de Salud y otros programas, ¿no? ¿Qué hemos hecho entre todos hasta la fecha? Partiendo de esas seis líneas que muchos conocéis y que tienen que ver con enfoque poblacional, continuidad, integración, pacientes responsables, empoderados, la promoción y la prevención, las intervenciones adaptadas y la innovación en cronicidad, diseñamos una serie de proyectos, 13 en concreto, porque la oficina es uno más que ha ido transformándose durante todo este tiempo. Ahí los podéis ver, seguro que los habéis visto en muchos otros sitios, y que lo que trataban es de plasmar en algo real todo lo que los documentos que habíamos trabajado, tanto el Ministerio como la Comunidad Autónoma, y todos los profesionales que intervinieron, pues diseñaron. Cada proyecto tiene sus objetivos, su meta y sus aspectos críticos para tener éxito. Pero no me voy a centrar, como estábamos hoy centrados en el entorno de la evaluación, sí que tuvimos en cuenta una serie de aspectos estratégicos a la hora de desarrollar los proyectos, como el liderazgo, la relación contractual, la evaluación y la comunicación. El liderazgo porque diseñamos todo el circuito de desarrollo de los proyectos partiendo de líderes de proyecto que a su vez formaban equipos de proyecto que contaban con determinados grupos de trabajo para llevarlo a cabo y en comunicación con los profesionales a la hora de elaborar, desarrollar y luego implantar los diferentes proyectos. La relación contractual, porque parte de los indicadores que llevaban los compromisos de gestión tenían indicadores relativos a la cronicidad, derivados del desarrollo de todos esos proyectos. Y luego, aquí me centraré un poco más, que es todo lo que tiene que ver con la evaluación. Diseñamos tres ámbitos de evaluación, uno macro, uno meso y uno micro. El macro, a través de una serie de herramientas que hemos compartido con otras comunidades autónomas, como el País Vasco, no sé si Rosa luego mencionará algo. Fundamentalmente a través de la herramienta IEMAC y SPAC y cuestionario de Amur, a nivel a través del desarrollo de los compromisos de gestión y a nivel micro, pues toda la evaluación derivada de los diferentes proyectos y en concreto sobre todo los más importantes, lo que tenía que ver con rutas asistenciales, el programa de cuidado responsable, etc. Se han hecho tres cortes evaluativos en el año 2016,
en el que nos comparamos con el 2013, porque en el año 2013, cuando empezó, antes justo de empezar a desarrollar el plan de cronicidad de Cantabria, se hizo una evaluación para conocer la situación real. El año 2016 repetimos esa evaluación, el año 2017 y el 2019. Pensábamos haber repetido a finales de este año o a principios del que viene otra evaluación, pero las circunstancias mandan y tendremos que adaptarnos y ver cuándo es la mejor oportunidad. El modelo IEMAC, la evaluación IEMAC, que es una evaluación de instrumento, bueno, es un instrumento de evaluación de los modelos de atención a la cronicidad, lo que nos viene a decir es, voy a ver si pongo el puntero aquí rápido, sí. ¿Veis este cuadro verde oscuro? Este es la evaluación del año 2016. Y esta, la del año, la del verde un poco más claro, la del año 2019. Esta otra línea sería el máximo resultado. Es una evaluación que se establece en relación a 6 dimensiones: la organización del sistema de salud, la salud comunitaria, el modelo asistencial, el autocuidado, el apoyo a las decisiones clínicas o los sistemas de información. Como veis, en el año 2016 estábamos, éramos bastante deficitarios en todas las dimensiones en cuanto a la puntuación global en la comunidad. Lo hemos hecho por áreas, además, este en concreto es del área de Santander, que es el más grande. Y la evaluación del 2013 no os la he puesto aquí, pero es prácticamente idéntica a la del 2016. Quiere decir que del 2013 al 2016, mientras estábamos con todo el documento de plan de cronicidad, etcétera, pues no avanzamos mucho. Cuando hemos avanzado ha sido después. De hecho, si os fijáis en esta gráfica morada, es una media de las comunidades autónomas que utilizaban estos instrumentos de evaluación de modelos de atención a la cronicidad. Quiere decir que nos hemos acercado en algunos ámbitos, como la organización del sistema de salud o los sistemas de información, incluso en apoyo a decisiones clínicas, hemos superado esa media, pero nos hemos quedado francamente atrás, aunque hemos mejorado desde el 2016 en el autocuidado, en lo que es el modelo asistencial y en la salud comunitaria. Claramente aquí se ven todavía los déficits que tenemos en la comunidad autónoma. El crecimiento proporcional ha sido del 2016 al 2019. Bueno, casi estamos en el aprobado, podríamos decir. Seguramente estamos algo mejor, pero bueno, es un salto en 3 años bastante, bastante grande, en positivo además. El otro herramienta que utilizamos es el instrumento de evaluación de la experiencia del paciente. Lo mismo, hicimos una comparativa 2016-2019, se analizan 3 dimensiones fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con las interacciones productivas, que es todo aquello que entre profesionales y pacientes se produce para mejorar su estado de salud, son cuestiones relativas a si respetan su estilo de vida, si toman decisiones conjuntas, etcétera. Lo que tiene que ver con el nuevo modelo relacional, esto es todo lo que Santiago inicialmente se refería en relación al uso de las TIC, y luego no solamente al uso de las TIC en la atención sanitaria, sino al abordaje y a la relación con otros pacientes, asociaciones de pacientes, etcétera. Y luego, autogestión de la persona, que es todo lo que tiene que ver con conocimiento, capacitación, para la gestión de la propia enfermedad. Esta evaluación en concreto es la que los pacientes pluripatológicos hicieron, dieron una puntuación bastante alta a todo lo que tiene que ver con interacciones productivas, autogestión de la persona, y más baja al nuevo modelo de relación. Y la evaluación de los pacientes crónicos, de las asociaciones de pacientes, ha sido, como no podía ser de otra manera, es otro perfil de paciente más participativo, si queremos, en cierta medida también más joven, pues bueno, es un poco más baja. Sí que ha habido mejoría del año 2016 al 2019, pero la puntuación ha sido más baja. Lo importante es que vayamos mejorando, aunque el nuevo modelo relacional sigue estando aquí como deficitario. Aquí la evaluación, bueno, hay una pequeña diferencia, en positivo también. Y por último, para lo que es evaluar la estrategia en su conjunto, utilizamos el cuestionario de Amur, también se utiliza en el País Vasco, y aquí donde preguntamos fue directamente también a los profesionales. Bueno, cómo veían ellos, cómo percibían cómo estaba el sistema sanitario construido, pues en una serie de dimensiones que tenían que ver con la presencia de objetivos comunes, la orientación al paciente, el conocimiento mutuo, la confianza, las directrices estratégicas. Perdonadme si miro para abajo porque estoy mirando el cronómetro para que no se me pase el tiempo. Me chillan. Confianza, si hay directrices estratégicas, el liderazgo compartido, el apoyo a la innovación, espacios de encuentro, protocolización, sistemas de información. Bueno, como veis aquí la diferencia, aquí sí que estamos en aprobado,
pero hemos mejorado también del 2016 al 19, pero tenemos ámbitos donde también se ve que no ha habido mucha mejora. El ámbito de la protocolización, sistemas de información, confianza, directrices estratégicas. Bueno, los profesionales habéis determinado que eso todavía no ha mejorado mucho. Y la participación ha sido extensa porque en esta última evaluación participaron más de 400 profesionales de todo el sistema sanitario. Aquí la evaluación, la evolución, bueno, hay un pequeño salto, pero pequeño. La evaluación MESO, de esto no voy a decir nada porque tiene que ver con todos los compromisos de gestión y los objetivos e indicadores que se pactaron entre el Servicio Cántabro de Salud y las diferentes gerencias y luego dentro de los servicios. Sí voy a detallar alguna pincelada de la evaluación micro, porque consideramos que es interesante que lo conozcáis, porque seguro que a lo mismo que los proyectos y demás sí que os sonará a muchos, lo que es el resultado de esa evaluación no. En concreto, en cuanto a los pacientes pluripatológicos, dentro de la ruta del paciente crónico había una serie de desarrollo de rutas. Se valoraron una serie de cuestiones que tenían que ver pues, con lo que es pues, las valoraciones de los pacientes crónicos que se hacían, valoraciones integrales, la actividad de la enfermera de enlace hospitalario, etc. Pero lo que me interesa resaltar es un poco estas gráficas. Aquí podéis ver cuatro gráficas que vienen a decir, las dos gráficas de arriba se refieren a las visitas a urgencias en el hospital de los pacientes pluripatológicos y los ingresos. Y las de abajo, a los pacientes crónicos en general mayores de 65 años. Si veis en esta gráfica de aquí, de enero del 2015 a enero del 2018, la evolución de los ingresos por urgencias en el hospital de los pacientes pluripatológicos ha ido en descenso. Versus los pacientes crónicos. Eso es. Los ingresos en el hospital, aquí lo podéis ver también, el salto es mucho mayor, el descenso es mucho mayor de enero de 2015 a diciembre de 2018 de los pacientes patológicos versus los pacientes crónicos mayores de 65 años, pero es cierto que entre enero del 18 y diciembre del 2019, sobre todo en el 2019, algo nos ha pasado, que esas tendencias que aquí arriba iban en descenso, pues o se han estabilizado o incluso en el último año, en 2019, han ido hacia arriba. Si hiciésemos un corte en el año 2020 con la gestión de la pandemia, probablemente el resultado que tengo en la cabeza es el mismo que tenéis vosotros. Y esto nos, al menos para nosotros, es una llamada a la reflexión. Sí que me gustaría que vieseis también que en relación al paciente pluripatológico se disminuyó los reingresos a 30 días del 9,5% que estábamos en 2016 al 3,5% en el 2019. O del 15,6% de reingresos a 90 días de los pacientes pluripatológicos al 6,6%. De una estancia media de 5,79 días a 4,53. Aquí se ha hecho un trabajo muy intenso por parte de todos los profesionales, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, para que esto pueda tener lugar. Lo que quiere decir que el diseño, en un principio, ha funcionado. Con los reingresos en pacientes crónicos mayores de 65, también lo mismo ha sido. Bueno, esto es la ruta de paciente de personas con trastorno mental grave. También preguntamos a los profesionales, ¿no?, en relación a la ruta, por ejemplo, del paciente pluripatológico, que nos dieron una serie de indicaciones, o a los impulsores de cronicidad que había en todos los centros de atención primaria, ¿no?, donde veían ellos las dificultades y las necesidades que percibían. Todo esto lo hemos plasmado, lo hemos comunicado en una serie de boletines que se han ido editando, algunos de ellos ya veis ahí que tienen que ver con la evaluación de la estrategia, etcétera, y en una serie de documentos donde podéis ver más detalladamente, pues bueno, estas evaluaciones IEMAC y SPAC o el marco evaluativo, cómo ha ido evolucionando todo esto, más detalladamente todo esto, incluso el progreso o informes de progreso de lo que era la estrategia de cronicidad en su conjunto. Esto está disponible en una página web, esta, que habilitamos para a través de las intranets de las diferentes gerencias, con un banner cronicidad que os lleva todo esto y podéis ver aquí en resultados toda esta evaluación, proyectos, todo lo que hay desarrollado, etcétera. Bueno, os habrán llegado también mailings y demás. La situación actual es que hemos desarrollado una serie de rutas de atención a paciente crónico, no solo pluripatológico, sino personas con trastorno mental grave, la POC ya estaba, insuficiencia cardíaca, ictus, etcétera. Se han diseñado formaciones específicas para la capacitación y el empoderamiento. Bueno, Ronnie hablará más tarde de esto, de las personas con enfermedades crónicas. E incluso, para que os hagáis una idea, este fue el crecimiento de la web de la Escuela Cántabra de Salud, sobre todo desde el año 2018 al 19,
Y aquí tenéis todos los visualizadores globales en este mundo globalizado de la web de la Escuela Cántabra de Salud. Los mayores estamos en España, México y Colombia. Lo que hagamos no solo afecta a nuestro nivel más micro, más de entorno más cercano, sino que es global la repercusión. Intervenciones de promoción y prevención, lo dejo en blanco porque aquí no hemos avanzado y hay que ser honesto y hacerlo explícito. Estratificación de la población, como decía Rocío, aquí se han ido haciendo todas estas cosas y no solamente para la gestión de ahora de la cronicidad, sino perdón, para lo que comentaba ella, para este abordaje proactivo durante esta pandemia de las personas con enfermedades crónicas y tal. Aquí hemos estado sacando listados de pacientes pluripatológicos para hacer una atención preferente, etcétera. Se ha desarrollado historia clínica electrónica, muchas de las plataformas, y como decía Santiago, tenemos que ir hacia otro tipo de ya soluciones adaptadas al año 2020, no el 2021, sino ya vamos tarde, el 2020. Se ha trabajado el tema de las competencias profesionales, tenemos nuevas figuras o roles profesionales, la enfermera de enlace, enfermera gestora de casos en trastorno mental grave, monitor de cuidado responsable, internista de referencia, etcétera. Se ha habilitado o se ha extendido toda la hospitalización domiciliaria a toda la comunidad autónoma. Anteriormente solo estaba en el área de Santander. Se ha trabajado con servicios sociales, pero aquí tampoco, sí que se diseñó una estrategia, pero falta mucho por hacer aquí todavía para hacer una verdadera atención integrada. Los compromisos de gestión que decía antes, tecnologías de la información y comunicación, aquí muchos proyectos, bueno, Santiago se ha referido antes a muchos de ellos. El último que hicimos fue el diseño de esta app, Cantabria Más 150, para el empoderamiento, ¿no?, y capacitación de las personas con enfermedades crónicas, no tanto desde el punto de vista del conocimiento, sino desde la promoción de la actividad física, alimentación saludable, etcétera. Receta electrónica, que ya está en todos los sitios, y orientación a la cronicidad. Rocío también hacía referencia a una serie de proyectos. Nosotros participamos en CRODIS Plus. El CRODIS y el CRODIS Plus, en la versión avanzada del CRODIS, estamos participando en el J-CARE. Y pongo esta imagen, porque no lo podéis ver, que no lo he puesto por detrás, porque coordinamos un proyecto europeo de la convocatoria Interreg SUDOE también, que trata el abordaje integral de los niños con enfermedades crónicas mediante el uso de las TIC, que pronto, próximamente, vamos a pilotar, porque muchas veces pensamos en cronicidad y seguimos teniendo el pensamiento en personas mayores y con cierta discapacidad, cuando muchos niños nacen con una enfermedad crónica y desde el inicio de sus vidas tienen que llevarla como una mochila hasta el fin de sus días, y pueden ser muchísimos años, y esperemos que así sea. Identificamos una serie de barreras, las áreas a reforzar, a las que ya se ha referido Rocío, de la evaluación de la estrategia, que viene a ser lo mismo, la continuidad hospitalaria, la visita domiciliaria, participación y empoderamiento del paciente, atención coordinada social y sanitaria, uso seguro y efectivo de fármacos, etcétera. Escuchamos a los pacientes y las líneas que nosotros planteamos son estas cinco. La integración asistencial, entendido como un modelo de atención compartido entre profesionales, ámbitos asistenciales, servicios sociales, comunidad, etcétera, con un enfoque poblacional y centrado en el paciente, priorizando la coordinación y la continuidad. El empoderamiento de pacientes, entendido como la capacitación en salud y autogestión de la enfermedad mediante la participación activa de pacientes y personas cuidadoras en el propio servicio de salud y en las intervenciones. La salud comunitaria como un marco común para intervenciones de prevención y promoción de la salud sobre los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas. Parece que es un mensaje repetido, reiterado y conocido, pero no acabamos de dar el salto cualitativo necesario para que esto sea una realidad. La transformación digital como un nuevo modelo de relación para reconstruir las dinámicas de esta organización en la que estamos metidos, para adaptarlas a estas necesidades presentes y futuras. Mi salud online, esta imagen también la sacaba Santiago en la presentación, sería el concepto. Y luego lo que es la investigación e innovación en cronicidad, porque necesitamos generar conocimiento e innovación organizativa para poder mejorar los sistemas sanitarios y la respuesta que demos a los pacientes, implantando las mejores prácticas en relación al reto de la cronicidad. Y en estas llegó la COVID y nos pilló a todos un poco con el pie cambiado, pero bueno, esa es otra película. Así que por mi parte ya es todo. Muchas gracias por la atención que habéis prestado y luego seguimos en el turno de preguntas. Pues muchas gracias, Abraham. Seguimos ya con la tercera ponente, Rosa. ¿Estás por ahí?
Rosa. Empiezas, ¿no? ¿Te presentas, Rosa? Abraham, ¿tú le oyes a Rosa? Mira, a ver. Rosa, ¿estás por ahí? Ah, Rosa, ahora, ¿estás ahí? ¿Cómo tiene el micrófono? Pero yo no le oigo. ¿Eh? ¿Tú le oyes? Rosa, no te oímos. No le oímos, ¿no? Rosa, no te oímos. No le oímos. No. Yo no le oigo. Tú tampoco lo oyes. ¿Qué quieres hacer con el chat? ¿Qué quieres? ¿Eh? Sí, ya. Pues para darle un poco de... ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Iñaki. Ahora. Iñaki, sí. ¿Me oís? Sí, es... ahora sí. No sé qué ha pasado, la verdad. Bueno, ahora sí. Ya puedes compartir la pantalla y... Sí, espera. Espera un poco. A ver, compartir. ¡Ay, qué susto! Compartir. A ver. Que no me sale. Ponte aquí. Está compartiendo. Sí, ponte aquí. Estás compartiendo. Están viendo esto. ¿Ves? Están viendo esto. Dale ahí. Vete donde tenías tú la PPT. Ahí. Ahora, dale. Ahí, Rosa. Eso es. ¿Veis? ¿Me oís y veis? Sí. Pon la gran presentación. Ya lo siento. Vale, ya está. Ya lo venga. Siento. Bueno. Venga, a ver, en primer lugar, agradecer en nombre del Servicio de Integración Asistencial y Cronicidad de la Dirección General Osakidecha el estar aquí para poder compartir experiencias en torno a la cronicidad. Bueno, como podéis ver, el título de esta experiencia que voy a presentar es la atención integrada como respuesta a los retos del sistema público de salud vasco. A mí hablar de retos me encanta y hablar de hitos también y hablar de dónde venimos pues también. Y lo voy a hacer muy rápidamente. Bueno, Osakidecha es un ente público de derecho privado desde el punto de vista económico-financiero. Está escrito al Departamento de Salud del Gobierno. Nace por ley en el año 83. Tenemos 37 años, somos muy jóvenes y aquí ya en el 83 Osakidecha se enfrentó a su primer reto. Su primer reto fue porque se empezó a nutrir de todas las estructuras, personas y elementos provenientes primero de las diputaciones y de los ayuntamientos y posteriormente de las grandes transferencias del Insalud en el 88.
Así a grandes hitos o a grandes distancias diríamos que ya en el 1990 Osakidecha tiene ya un segundo reto, un gran reto, que es cuando asume la calidad total como su sistema de gestión. Ahora en estos momentos, entonces FQM y ahora el modelo de gestión avanzada en el cual seguimos. Llegamos 10 años más tarde, 2010, en el cual hay otro nuevo reto sobre el envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades crónicas. Llegamos al 2020 y es el reto, el gran reto de la integración asistencial, la ruta asistencial como herramienta y palanca clave de transformación del sistema. Y llega febrero, marzo de este año y tenemos un gran reto como es el COVID-19 y una nueva legislatura que tiene un mes de vida y en el cual estamos pendientes de las nuevas estrategias. Osakidecha, la verdad es que hasta ahora, y esperemos que sea así, siempre se ha identificado como un sistema de salud sólido con planificación continuada, cuyos objetivos es mejorar la salud y el bienestar a su ciudadanía a través de un sistema público universal y de calidad, y que no perdamos esto. El contexto del 2010 pues fue un contexto, por un lado, epidemiológico, el gran envejecimiento poblacional, el incremento de la cronicidad, con datos concretos. El Eustat ya en el 2010 contábamos con el 20% de pacientes crónicos mayores de 65 años, que se duplicará en el 2004 por dos, en el 2040 por dos, y con el consiguiente gasto sanitario. Y luego, por otro lado, teníamos y aún no lo hemos resuelto del todo, un modelo biomédico sobre todo centrado en el paciente agudo, en estructuras, sobre todo estructuras hospitalarias y no en las personas, de tal manera que hubo un replanteamiento estratégico de reorientación del modelo de cuidados. Surge la estrategia para afrontar el reto de la cronicidad de Euskadi. Un modelo organizativo de cuidados en el cual con la búsqueda constante de la continuidad asistencial dentro de escenarios de integración, buscando también sinergias y estableciendo sinergias entre los sistemas social, salud y comunitario, siempre con mirada hacia pacientes, siempre con mirada hacia ciudadano y dentro de una visión integral de sanidad a salud, concepto que para mí me parece importantísimo y que hay que entenderlo. Todo esto ha supuesto un cambio estructural y un cambio cultural, no solamente para la ciudadanía, sino también para los profesionales, porque han tenido que asumir un nuevo reto y nuevos roles. Surge en el año 2013 el Plan de Atención Integrada en Euskadi. Es ahí donde nosotros nos empezamos a llamar el Servicio de Integración Asistencial y Cronicidad, y lo que pretendemos con este plan, o lo que se pretende con este plan, es tener unos cuidados menos fragmentados, más coordinados, más eficientes, en definitiva mejorar los resultados de la salud. Bien, ¿y hasta dónde hemos llegado en este viaje? Por un lado, hemos tenido una unificación progresiva de estructuras asistenciales. El Departamento de Salud y Osakidecha optó por el modelo de organización sanitaria integral, las OSIs, y con redes dentro de la salud mental. Todos estos modelos y estas estructuras se consolidó ya en el año 2016 junto con otros restos de organizaciones que tenemos. Respecto a la estratificación de la población de Euskadi, es una estratificación propia. 2019-2020 se ha hecho la quinta estratificación y este año tenemos, vamos, para actuar sobre 16.000 pluripatológicos con un índice predictivo del 6,2, que es así lo que los sabios, diríamos, de la estratificación decidieron. Por otro lado, hay un soporte de sistemas de información y tecnologías integrantes en constante evolución. Por un lado, lo que es OSABI de Global, que es la historia unificada con sus correspondientes sistemas o módulos, un módulo administrativo en el cual tenemos, bueno, desde las ambulancias, la gestión de bebés, la facturación y costes, un modelo no presencial, todo aquello de la relación de la ciudadanía con Osakidecha, que luego daré datos, y un módulo sobre sistemas de gestión, entre otros, en el cual esto está relacionado con la toma de decisiones y el cuadro de
de mandos. Y lo que es ya la relación con el paciente directamente, en lo que es la presencial y la interacción entre los propios profesionales, tenemos lo que es el OSEVIDER Global con todos los módulos, diríamos, transversales, como la receta electrónica, los evolutivos e-book, los Anaya Cuidados Enfermería, digitalización de imágenes, analíticas, cartilla de embarazo, últimas actividades, lo que es el panel clínico, más todo lo que es relacionado con la movilidad. Con la movilidad y con los visores, diríamos, de relación con otros lugares, ¿no? En movilidad, como pueden ser las residencias geriátricas o como puede ser el propio domicilio. En el año 2008, el 100% de la enfermería del área de hospitalización tiene acceso a través de apps a pie de cama. Las apps con las que contamos es la toma de constantes, la extracción de sangre, la administración de medicamentos, gestión de dispositivos y heridas y mapa de camas. Respecto a la receta electrónica, bueno, ya vemos aquí que en los últimos 5 años está creciendo, ¿no? Tanto en cuanto al número de prescripciones, al número de pacientes a los que se ha prescrito y en cuanto ya en los 2 últimos años las recetas dispensadas en el Estado a ciudadanos de la comunidad. Respecto a las citas web, que es el servicio al ciudadano, pues lo mismo, está incrementando y se ha incrementado en el 72% en los últimos 5 años. Aquí comentar que si hacemos un comparativo del primer semestre del 2020 respecto al primer semestre del 2019 y aquí teniendo la COVID, ha habido un decremento total, o sea, del 22%, descenso del 22% de las peticiones de citas web a consecuencia de la supresión de las consultas presenciales en esta etapa. Respecto a la carpeta de salud, la herramienta, diríamos, de interacción entre pacientes y profesionales dentro de todos de esas áreas en las cuales tienen cuenta, como es consultar y recuperar la información, nuevas vías de relación paciente-profesional, enriquecer la propia información por parte del propio paciente. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? En los últimos 5 años el número de accesos se va incrementando, así como el número de pacientes que acceden. Y si hacemos también una comparativa de este primer semestre respecto al año anterior, teniendo en cuenta la COVID, pues vemos que ha incrementado tanto en el accesos como en los pacientes que acceden en algo más de 20%. Respecto al Consejo Sanitario, el Consejo Sanitario es un servicio que está llevado por enfermeras en los cuales están las 24 horas del día todos los días del año, ¿no? Y bueno, es un servicio que cada vez también sus actividades están, cada vez reciben más llamadas y con una alta resolución en el cual podemos situarlo sobre el 80%, sí que es cierto que este último año, bueno, parece ser que ha bajado un poco. Los programas de atención, aquí los tenemos, y lo mismo, si hacemos una comparativa entre este segundo semestre del 2020, teniendo en cuenta la COVID, sobre el anterior, pues bueno, ha habido un incremento terrible del número de llamadas. Y sobre todo en programas relacionados con seguimiento de pacientes paliativos, con la telealarma, con apoyo a las enfermeras de práctica avanzada, que todos son pacientes pluripatológicos, en detrimento del resto de los problemas. La verdad que es que este servicio, en época COVID, han tenido que utilizar otros dispositivos y se ha tenido que cubrir con muchas más profesionales para dar respuesta, diríamos, a la demanda de la ciudadanía. Respecto al socio sanitario, bueno, el socio sanitario tenemos dentro de la historia clínica es lo que se llama OSAVIDE Integra, es decir, hay un visor en el cual se comparte la información clínica de diferentes de residencias que vienen de las diputaciones y de los ayuntamientos y de los centros que tenemos concertados. Hay unas prioridades estratégicas sociosanitarias 2017-2020. Tenemos un instrumento común de valoración de sociosanitario entre trabajadoras sociales de los diferentes ayuntamientos y diputaciones y Osakidecha. En todas las OSIs y en todas las organizaciones tenemos protocolos
y equipos de coordinación sociosanitaria y se están haciendo pilotajes respecto a la agenda sociosanitaria conjunta. Respecto a los roles, también ya lo ha comentado Abraham, bueno, pues la verdad hay una experiencia muy bonita de cara a los pluripatológicos respecto al médico y enfermera de atención primaria como referentes, la enfermera de enlace de atención hospitalaria, el médico internista como consultor. Y época COVID, existe una red de rastreo que está formado por 375 equipos de gente de profesionales, 45 enfermeras son gestoras de COVID y las enfermeras de atención primaria hacen su seguimiento. No sé si estoy corriendo mucho, pero respecto a la salud comunitaria, en el 2014 se constituyó un equipo de trabajo entre Dirección de Salud Pública del Departamento y la Dirección de Asistencia Sanitaria de aquí de Osakidecha. Se ha desarrollado una guía metodológica, hay un plan para el abordaje comunitario de la salud y dentro de Historia Clínica se ha incorporado todo lo relacionado con la actividad. Bueno, o sea, es una escuela, es para empoderar e involucrar a las personas, tiran adelante un programa bastante fuerte y respecto a las herramientas de evaluación tenemos las siguientes, tenemos lo que es el contrato programa, que es la herramienta de regulación entre financiador que es la dirección el Departamento de Salud y el proveedor que es Osakidecha, que siempre ha existido un contrato de programa pero fue en el año 2014 que hubo un cambio terrible y en las líneas que entonces teníamos establecidos. Hay una atención integrada, hay indicadores, entre los indicadores que hay están relacionados con la atención integrada. Aquí tenéis un ejemplo en el cual tiene un enfoque de despliegue y resultados, tal como el modelo de gestión nos dice. Sí que es cierto que tenemos nos apoya mucho en el desarrollo de todo esto Euskalit. Hay unas fases de evaluación con aplicación informática, la verdad que es un proceso muy bonito. Primeramente las organizaciones se autoevalúan, meten la documentación y los datos y luego hay una evaluación de contraste por parte de equipos mixtos, es decir, estamos profesionales del Departamento de Salud más Osakidecha, que se nos forma y tenemos un reciclaje anual. Siempre al final hay un informe de puntos fuertes y áreas de mejora. La escala IESPA se comenzó a utilizar en el año 2018 dentro del proceso de encuestación corporativa que tenemos. En el año 2018 se cogió a los pacientes que estaban en gestión de la enfermedad, es decir, pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca, diabetes y EPOC, y bueno, aquí en uno de los ítems están coordinados para ofrecerme una buena atención, pues los pacientes dicen que se sitúan en el 3,5 dentro del 1 al 5. Dentro de las encuestas de satisfacción de personas, también año 2018 se metió un tema sobre la dimensión de integración y la percepción de las personas sobre la integración se sitúa en el 6,58 dentro del 0 al 10. Y tenemos lo que es el DAMUR y lo que es el IEMAC. Que bueno, pues aquí comentar del DAMUR, se validó, el DAMUR lo validamos en el año 2010, se consolidó en el año 2016 y 2018 entró en contrato programa, junto con el IEMAC. En teoría nos tocaba hacer este año, no lo vamos a hacer, no es posible tanto el DAMUR como el IEMAC. Sí que adaptamos lo que es el modelo, diríamos, al lenguaje de nuestras OSIs, por un lado las OSIs, hospitales de media y larga estancia y la red de salud mental. El proceso de encuestación se hizo del 1 al 20 de octubre de 2018 y bueno, y estos son los resultados en los cuales pues ya veis un poco del 16 al 18 pues veis un poco el incremento, diríamos, de las diferentes dimensiones. Hay una pregunta en el IEMA, que es la 11, que es una pregunta abierta, voluntaria y cualitativa, en el cual respondieron el 30% de las personas que hicieron el cuestionario en su conjunto, y en el cual se surgió 2.100 acciones, en las cuales estas estaban relacionadas con, ya veis, con las dimensiones de conocimiento mutuo, espacios de encuentro y protocolización, muy relacionadas entre sí.
Bueno, la gente nos decía, pues potenciar los puntos de encuentro, primaria especializada, favorecer el acercamiento de todos los profesionales de ambos ámbitos, conocernos, aliarnos y seguir pensando que trabajamos para el paciente, más coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria, crear rutas de primaria al hospital y no al revés, el paciente está en atención primaria, me parece un buen paso a la dirección. La verdad es que es un ítem, no es una pregunta muy enriquecedora. Respecto al IEMAC, pues nada, solamente únicamente comentar el tema de la metodología. Primero se hace una autoevaluación, las organizaciones hacen previamente una autoevaluación, luego hay una evaluación externa en la cual se hizo, Ana, mi compañera y yo, la verdad es que fuimos por todas las organizaciones para hacer esta evaluación y para dinamizar ya no solamente qué es lo que la organización decía y qué es lo, sino a nivel de conceptos y de reforzar conceptos respecto a esta herramienta. Lo importante era que tenía que haber profesionales de diferentes perfiles y ámbitos y agentes. Y bueno, introdujimos mejoras de avance dentro de contrato programa para realizarlo ahora en el año 2020 y, como he comentado antes, no es posible. Bueno, de rutas asistenciales como paradigma de la integración asistencial. En enero del 2020 surge un documento corporativo para el diseño de implementación y evaluación de las rutas asistenciales de Osakidetza. Se hizo con la colaboración de 48 profesionales. En el cual se definió lo que es la corporativa de la definición corporativa de la ruta asistencial con doble mirada, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de paciente. Se hizo una lista de comprobación para el diseño y la evaluación de las rutas asistenciales, que son 18 ítems, del 1 al 7, con estos diferentes dominios. Hicimos un calendario a primeros de año para validar la herramienta y reforzar los contenidos sobre la ruta asistencial EPOC, esa es la que priorizamos, y de febrero a marzo y de las 15 organizaciones en las cuales íbamos a ir, pues solamente hemos hecho 4. Esto es una cosa pendiente, posiblemente podamos adelantar hacer algo en este tema. Se hizo un pilota, bueno, y la metodología para validar la herramienta, pues es lo mismo, ¿no? La organización hacía su propia autoevaluación en función de estos ítems y luego se contrastaba con el servicio nuestro y la organización y llegábamos a acuerdo, y luego también era un lugar, diríamos, de formación. En el año 2019 surge este documento de la ruta asistencial corporativa de Osakidetza, paciente pluripatológico, que está derivado de un proyecto europeo con Chronigune. Nosotros colaboramos mucho con Chronigune porque los temas, diríamos, a nivel europeo que más se cogen y en el cual estamos más interesados o están más interesados es todo lo relacionado con los sistemas de información, todo con la telemedicina y relacionado con los pacientes pluripatológicos. Entonces es lógico que el Servicio de Integración Asistencial y la Subdirección de Calidad y Sistemas de Información estemos muy, 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 muy coordinados en todo esto. Bueno, dentro de este documento se definió y se desplegó la ruta del pluripatológica, se describieron los roles y el impacto en procesos y resultados, de tal manera que había que completar, diríamos, aspectos que ya se tuvieron en cuenta entonces, pero que había que complementar, como es el programa del pluripatológico en el gestor integral de programas HIP y lo que es el cuadro de mando para el paciente pluripatológico. ¿Qué es el gestor integral de programas? Pues es una herramienta de gestión de rutas asistenciales. Está integrado en Osavide Global, tal como podemos ver aquí, y establece población diana. Es decir, ahora en estos momentos estamos con la ruta del pluripatológico y la siguiente será la de la insuficiencia cardíaca. Lo que tenemos que hacer es meter a esa estructura, meter contenidos relacionados con la que corresponde. Y es un abordaje en equipo. Tiene dos fases. Hay una fase que empieza en atención primaria, en la cual incluyen los pacientes, y hay una guía una que primero, y esto lo hace enfermería, sobre todo enfermería, bueno, únicamente enfermería, que es la valoración en competencias en salud, y luego lo que es el programa Chronicon, que está relacionado con el empoderamiento. Y hay una guía dos, que aquí ya entra lo que es el médico de primaria junto con la enfermera para hacer la valoración del plan individualizado de estos pacientes. Y una fase hospitalaria
que es a cada ingreso, que es como seguimiento del plan. Bueno, esto también comenzamos a hacerlo. En estos momentos tenemos en todas las organizaciones enfermeras, médicos, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, como referentes de cada organización. A estos se les pudo dar la formación y ellos a su vez harían formación en cascada en sus propias organizaciones. Y hay vídeos tutoriales en la intranet. Bueno, en el primer semestre del 2020 con la COVID, pues bueno, hay 226 pacientes pluripatológicos activados, 75 profesionales han accedido a ello y bueno, hay una experiencia puntual por enfermeras de videollamada a través de Zoom a pacientes pluripatológicos en el cual esto lo vamos a convertir o lo estamos convirtiendo en un proyecto corporativo junto con informática y junto con los profesionales que están en ello. Y luego respecto al otro proyecto de relacionado con los indicadores, ya acabo. Bueno, pues empezamos el 20 de enero, esos indicadores estaban en el documento que os he comentado antes, que se hizo a través del proyecto de investigación, en los cuales llevaban las líneas de las dimensiones de contrato programa, tal como se va aquí. Se hizo un grupo de trabajo formado por 11 personas, hubo una reunión, lo que se pretendía es hacer un cuadro de mando del pluripatológico, integrándolo en la historia clínica. De 35 indicadores que había anteriormente, se quedó en 17. De esos 17, 8 coinciden con oferta preferente, de tal manera que bueno, que es lo que hace falta ahora es definir muy bien ese denominador y la fuente de extracción del dato. Y bueno, había un que ya lo he comentado antes, ¿no? Había un indicador relacionado con experiencia de paciente, que es lo que vamos a hacer. Y muchas gracias, creo que he ido muy rápida. Gracias. Nada, a ti, Rosa. Bueno, la verdad es que, bueno, como siempre suele pasar, nos hemos ido comiendo poco a poco el tiempo, pero bueno, no pasa nada, no queda mucho. Entonces, aunque yo tenía apuntados unas cuantas cosas para poder ir preguntándoos, pues la verdad es que no vamos a tener mucho tiempo. Así que casi, bueno, si nos da más tiempo igual mejor, pero como hacer una pregunta como un poco rápida también. Nos habéis planteado un poco, aunque en algunos casos habéis mencionado frecuentemente el COVID, está claro que tanto desde el Ministerio como en las comunidades tenemos una estrategia de cronicidad que lleva en marcha ya un tiempo y ahora nos encontramos con el COVID. Y con el COVID, y a pesar de que parece que nuestras organizaciones están súper preparadas y están súper en línea y súper capaces de afrontar todo, pues parece que no ha sido así, ¿no? Entonces, la atención a la cronicidad, que era como uno de los motores últimos para esta asistencia sanitaria a estas personas que antes son las que más lo necesitan, está frenada. Y cuando hemos estado encerrados, está claro que la atención pues no ha podido ser nunca igual. Pero una vez que ha acabado el estado de alarma, a mí tampoco me da la sensación de que estemos cogiendo el ritmo ni seamos capaces de volver a transformar el sistema para volver y mejorar la atención a los pacientes crónicos. ¿Cuál es vuestra percepción un poco al respecto pues de esto que estoy diciendo, ¿no? De si ha sido un frenazo tal, ¿por qué ha sido? Y si vamos a ser capaces de salir de este parón o no. Rosa, Abraham, Rocío, la que queráis. Contesto yo, y más pausadamente. A ver, yo creo que hay muchas variables que inciden en todo esto. Tenemos un gran desconocimiento, cada vez menos, ¿no? Sobre cómo enfrentarse a esta nueva situación. Hay muchísima incertidumbre, muchísima. Y bueno, pero yo creo que vamos a salir, ¿eh? Vamos a salir. Lo importante es de interpretar qué es lo que ha pasado para tirar adelante. Este año, en lo que va de año, Euskalit ha sacado un marco para la gestión en tiempos de crisis bajo 3 R's. Y dicen, cuentan que ante situaciones de crisis las organizaciones deben revisar su estrategia en función de esas 3 R's. La primera R, resistir,
a corto plazo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando respuestas a lo inmediato. Y una respuesta que vale para hoy no vale para mañana, porque la situación ha cambiado. Y es más, yo creo que hay, dentro de esa R, mi interpretación al menos es que tiene un plus, que no solamente es resistir, sino intentamos que tengamos continuar determinados proyectos, aquellos que se puedan. Aquellos que se puedan. Euskalin luego también dice, hay una segunda R, y la segunda R es la de reconstruir, en el cual, claro, ya ahí tienes que hacer una evaluación, diríamos, de la situación, establecer proyectos, o nuevos servicios, etcétera. Y luego ya, en la tercera R es la de renovar, ¿no? En el cual, pues bueno, habría que aprender, diríamos, de todo lo que ha pasado y emerger, pues como estamos ahora, el punto de partida que estamos, que hemos estado hasta el año pasado, vamos. Muy bien. Abraham, Rocío. Si quiere, Rocío, si no, contesto yo. Bueno, yo, gracias. Creo que nos encontramos ante una situación en la que el modelo asistencial ha cambiado, ¿no? Veníamos trabajando desde hace años en cronicidad, en el envejecimiento de la población, teníamos ya un poco olvidadas lo que eran las grandes epidemias, las enfermedades infectocontagiosas, y de repente llega una enfermedad infecciosa y nos pone patas arriba el sistema. Y ha venido un poco a poner de manifiesto las deficiencias que habíamos ido señalando ya en las evaluaciones, ¿no? Pero lo que hay que hacer es adaptarse a este modelo nuevo de asistencia. Está claro que el haber destinado la mayor parte de los recursos a los pacientes con COVID va a suponer un impacto en todo lo que es la patología no COVID. No tenemos un estudio a nivel ministerio de los resultados en salud de ese impacto, pero sí hemos tenido diálogo continuo con sociedades científicas y asociaciones de pacientes y estamos viendo, ¿no? Ha habido un retraso en la atención, en los seguimientos, y aunque poco a poco se está intentando reactivar todo ese sistema, influyen varias variables. Por una parte, esto que decía de destinar los recursos a todo lo COVID, los recursos sanitarios, pero los propios pacientes son los que nos comunican que tienen miedo a acudir a los centros sanitarios, lo que decía yo antes de no tienen o nos hemos dado cuenta que no tienen las herramientas suficientes porque a lo mejor no se las hemos dado bien, ¿no? De autogestión de su enfermedad, de autocuidados. Hemos pasado un modelo asistencial donde se ha priorizado la visita no presencial y en eso también hay que formar a los profesionales, pero hay que formar a los pacientes y teniendo en cuenta determinantes sociales, que no todo el mundo tiene un nivel cultural, un nivel económico, una edad para tener esa relación con los profesionales sanitarios. Entonces, yo creo que poco a poco nos tenemos que ir adaptando cuanto antes mejor a este nuevo modelo de asistencia. Sí. Yo solo por añadir a lo que escribo, lo que han dicho Rosa y Rocío, sobre todo, que me ha pisado algo de lo que iba a decir y demás, pero está bien, no lo repetimos. Simplemente como reflexión, ¿no? Sí que estábamos dando un servicio bueno o suficientemente bueno desde el punto de vista de calidad asistencial, pero porque llevábamos una inercia de mantenernos en un determinado estatus en relación a las necesidades de la población. Cuando ha surgido algo nuevo que podía estar previsto, porque ya nos habían ido dando avisos a lo largo de los años anteriores, lo que pasa que no parece que no los hemos interiorizado, cuando ha llegado de repente se ha puesto de manifiesto que somos organizaciones sanitarias, o al menos el sector sanitario, demasiado reactivas. No tenemos capacidad de adaptación lo suficientemente ágil para poder adaptarnos a lo que hoy en día no solo la sociedad nos va a demandar, sino a las necesidades que, independientemente de lo que la sociedad nos demande, van a venir impuestas por la situación global, en este caso una pandemia. Es un cambio cultural muy grande al que no estoy seguro que estemos todavía capacitados para poder enfrentarnos. Va a llevar un tiempo. Lo que pasa que sí que esto debería servirnos como catarsis para, a nivel organizativo, plantearnos las cosas de otra manera. Es un poco simplemente por apuntar a lo que antes han comentado ellas.
Muy bien, Abraham. La verdad es que ya casi no tenemos tiempo. Estamos dentro de los últimos minutos para dejar espacio, que yo creo que me gusta ser escrupuloso con el tiempo, a la segunda mesa. El único, pediros que intentéis hacer algún apunte positivo, porque yo creo que los que nos están escuchando son muchos de los profesionales del sistema de salud cántabro, con respecto a lo que nos toca hacer ahora y porque que tenemos que contar con ellos sí o sí, seguro. Entonces, algún mensaje positivo que mandéis, por favor. Bueno, pues eso es lo que os pido. Y ya con esto terminamos esta mesa y daremos paso a Ronnie con la segunda. Por favor. ¿Abraham? Pues yo mismo. Pues nada, sí. Espera, Ronnie. No te adelantes. Simplemente, como mensaje positivo, decir que sí que podemos hacerlo. Es algo que nos ha pasado, se superará, como decía Rosa, no me cabe ninguna duda, pero que ya empezamos a ver y apuntar ejemplos en el que estamos empezando a responder de manera adecuada a todo esto. Así que es simplemente cuestión de tiempo y compromiso, no hay otra. Rocío, ¿quieres apuntar alguna cosa, por favor? Yo, por mi parte, decir que también se han identificado buenas prácticas en estos momentos de gestión de la pandemia, ¿no? En todos los niveles asistenciales, pero en atención primaria, que parece que ahora mismo, ¿no?, es un poco el foco de atención por la carga asistencial que está llevando, que ya venía llevando, pero bueno, parece que ahora como que somos más conscientes y más sensibles a ello. Vamos a aprovechar esta oportunidad para quedarnos con esas buenas prácticas en gestión, en distribución de roles según perfiles profesionales. Tenemos a medicina, enfermería muy preparada, pero también otros profesionales sanitarios, trabajadores sociales, fisioterapeutas, algunas comunidades cuentan con psicólogos. Vamos a ver, pues eso, que esa gestión de la demanda, que se han organizado esos modelos, nuevos modelos organizativos que se está viendo, que están funcionando, pues que seamos capaces de quedarnos con ellos e instaurarlos para que vaya avanzando y seamos capaces de superar esto también. Muy bien. Rosa, ¿algún mensaje? A ver, yo por mi parte, un deseo y una imagen. Y el deseo es el de potenciar y fortalecer esos valores que en época COVID han surgido entre los profesionales y entre la ciudadanía. El trabajo en equipo, la solidaridad, la empatía, la profesionalidad. Potenciar todo eso. Y la imagen, la mascarilla. La mascarilla porque tú me proteges y yo te protejo. Efectivamente. Pues muy bien, Rosa, sí. Lo único, ya apuntando un poco a todos estos mensajes y a lo que decía también Rocío, que es verdad, que yo creo que los profesionales tienen que oír que hay muchos profesionales y muchos centros donde se han hecho bien las cosas, que probablemente tengamos que ser capaces de poner eso en valor y poder difundir o poder transmitir aquello que se ha hecho bien al resto de compañeros para poder copiar y si es posible, mejorar todo el sistema de atención que tenemos, a pesar de todos los problemas añadidos que podamos tener, que todos sabemos, ¿no? En fin, pues oye, pues nada, muchas gracias a los tres por vuestra presencia y nada, y esperamos encontrarnos en otros foros próximamente. Y ya sin más, vamos a dar paso a Ronnie, porque hemos hablado en la primera mesa de como la parte macro meso y tal, pero los realmente implicados en el juego son los pacientes, evidentemente. Y bueno, queríamos dedicar una mesa a pacientes con alguna enfermedad crónica también, que nos cuenten un poco cuál es su visión de la jugada, ¿no? Y que si en todo caso, bueno, nos tienen que leer la cartilla, pues que nos la lean un poco también. Aunque, bueno, nos digan también las cosas buenas, esto está bien. Ronnie, por favor, todo tuyo, te dejo a ti los mandos. Buenas tardes, soy Ronnie. Trabajo en el área de cronicidad dentro de la subdirección de cuidados. Hasta el momento en el que nos encontramos, a partir de marzo con la pandemia, trabajaba, mi actividad principal era dentro de la Escuela de Pacientes de la Escuela Cántabra de Salud con el desarrollo del programa Cuidado Responsable.
que es un programa de promoción de hábitos saludables, de empoderamiento del paciente y en el que sí se le da ese protagonismo al paciente, porque son ellos mismos los monitores. Forma parte de la red de escuelas que antes hablaba Rocío, el 4 del mes que viene, el 4 de noviembre tenemos una reunión. Y ahí nos nutrimos y aprendemos mucho de nuestros vecinos, como es el caso del programa Paciente Activo de Osakidetza, que también en un momento dado comentó Rosa. No quiero extenderme más, lo único decir que, por desgracia, este programa que funciona, que todos los que trabajamos en él nos apasiona, desde que comenzó esta situación a finales de febrero, tuvimos que interrumpir 3 talleres que teníamos en marcha y entonces en lo que va de año solo hemos podido finalizar 2 de ellos. Desde ese momento mis labores se centran en otro apartado dentro de la subdirección de cuidados, que es Salud Cantabria Responde, la línea 900-612-112. Jornadas como esta, ¿qué consigue? Bueno, pues que no perdamos de vista el rumbo, nuestro rumbo original y al que tenemos que volver a redirigirnos poco a poco, aunque el camino sea un poco más largo debido a esta situación. Y ya no me entretengo más y os voy a contar de quién estoy rodeada. Son 4 personas, pero que vienen en voz de muchos pacientes con enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque forman parte de asociaciones cántabras de pacientes y os los voy a ir presentando. La primera, Lina Fernández Crestelo, es la presidenta de la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE Cantabria, que engloba 23 entidades de pacientes, pues no es broma, y además es socia de una de ellas, de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cantabria. Por otra parte, os presento también a Lidia Geliaño, secretaria de la Asociación de Fibromialgia de Cantabria, a Bruno Monteserrán, trabajador social de la Asociación Cántabra, Asociación Canela, Asociación Cántabra de Enfermos de ELA, y por último a Mónica Pérez Pardo, cuando vayáis a dar el pase vosotros, presentaros otra vez porque no, como no os he dado ahora. Mónica Pérez Pardo, vicepresidenta y psicóloga de AFAC, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria. Lo que hemos hecho para preparar esta mesa y que verdaderamente fuera la voz de muchos es que he elaborado unas preguntas en marzo. Ya ellos eran conocedores de esas preguntas, salvo un par de ellas que ya os daréis cuenta por qué no eran de marzo, y pues las han consultado con todos los socios de sus asociaciones y ellos vienen aquí para darnos esa respuesta global, ya esa sintetizada y adaptándose a los tiempos que vamos a marcar, para que sepáis verdaderamente sus sensaciones. Y yo creo que ya pasamos con la primera llamada directamente. La primera llamada, sí, la primera pregunta. ¿Os sentís parte activa del sistema sanitario? Bueno, yo soy Mónica, como comentaba Roni, soy vicepresidenta y psicóloga de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria. Agradeceros que hayáis decidido contar con nosotros para estas jornadas y bueno, paso a dar respuesta a la pregunta que nos haces. Mira, desde la entidad que represento, lo que nosotros consideramos un poco después de haber estudiado un poco esta cuestión que nos haces, es que realmente no nos sentimos una parte activa del sistema sanitario, ya que una vez que entras con tu familiar en el circuito establecido, ¿no? Este ya te viene dado como usuario. No participas en el desarrollo, no se consulta sobre cómo podría mejorarse la atención, los protocolos ya están hechos y hasta el momento, pues de momento los que están y no son modificables en este caso. Además, en nuestro caso particular, partimos del hecho de que en el sistema entra la persona con Alzheimer, ¿no? Cuando la realidad es que son 2 personas al menos las que han de recibir la atención, que es la persona que tiene la enfermedad y su familiar cuidador. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que es un binomio inseparable, ¿no? Y los 2 sufren la enfermedad con afectaciones diferentes, pero con necesidad de que ambos sean tratados. Entonces, algo tan básico como esto, que para nosotros es algo básico y fundamental,
pues de entrada está fuera de este recorrido asistencial y creemos pues que si se contara con entidades como la nuestra, ¿no? Con que se nos pusiera voz en esta toma de decisiones, pues sí que se podrían introducir muchas mejoras en la atención de estos pacientes y de sus familias. Lidia, tu micrófono. Buenas tardes, yo soy Lidia Jerez, soy secretaria de la Asociación Cántabra de Fibromialgia y os agradezco también la invitación. Y después de una consulta general con los socios, por mayoría no se sienten parte del sistema sanitario y en el mejor de los casos, no lo suficiente. Entendemos que sentirnos parte activa vendría dado por participar, por ejemplo, en los comités de ética, en las guías clínicas, en todos esos casos. Por ejemplo, uno de los síntomas, os voy a poner un ejemplo. En el caso de nuestra patología, cursa con dolor. Tenemos que aprender a vivir con él. Pues hay en el inicio de la página del Hospital Valdecilla, que yo me he dado cuenta hace muy poco, hay un enlace para un grupo de mejora del dolor, pero solo durante el ingreso y después que, bueno, pues ni siquiera sabemos si en ese grupo de control del dolor participa algún paciente. Nos gustaría, pues eso, participar en ese tipo de... En ese tipo de grupos, porque eso nos sentiríamos parte del sistema. Bruno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bruno Montes, soy trabajador social de la Asociación Canela y bueno, también agradecer por mi parte y por parte de nuestros socios y socias y junta directiva la participación en estas jornadas que siempre pues nos ayudan a dar un poco de visibilidad a una enfermedad como es la ELA. Pues en nuestro caso, sentirnos parte activa, o en el caso de los socios y las socias de nuestra asociación, sentirse parte activa del sistema sanitario, es verdad que la respuesta a esta pregunta siempre parece un poco negativa, ¿no? Siempre de primeras las personas luego replanteas un poco y parece que sí que en algunos aspectos se sienten parte del sistema, pero es verdad que queda todavía mucho trabajo, yo pienso, por hacer con respecto al trato con estas personas, porque, bueno, a pesar de todo, sí que existen, van existiendo ciertas figuras y ciertos profesionales que dan un poco más de visibilidad, ¿no? a este colectivo. Pero, en definitiva, sí que sentirse parte activa del sistema sanitario, creemos que queda todavía mucho trabajo por hacer y mucha, bueno, pues, sí. Lina, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Lina, presidenta de la Federación Cántabra de Personas, formada por 23 entidades de personas con discapacidad física y orgánica. Yo misma soy paciente crónico, como os ha dicho Ronnie, yo tengo esclerosis múltiple y como entidad que pertenecemos a COCENFE me ha permitido hablar con diferentes personas de distintas patologías. Y ninguna, sobre todo en el recorrido hospitalario hasta el diagnóstico de la enfermedad, no se sienten en ningún momento que forman parte, que pueden decidir que se les manda al ser enfermedades con multitud de síntomas, requieren multitud de pruebas que se las van haciendo de profesional en profesional sin indicarles en ningún momento por qué y para qué se la hacen. De acuerdo, Lina. Lo que saco en resumen de aquí es que todo para el paciente, pero siempre sin el paciente, ¿no? Que es una realidad a la que nos enfrentamos día a día. La siguiente pregunta sería, tras un diagnóstico, ¿los mensajes son suficientemente claros? ¿Hay empatía? ¿La información es la suficiente? Sí. Bueno, pues como sabéis, la ELA es una enfermedad que supone muchísimo
trabajo supone que las personas que la padecen tengan pues siempre a sus familiares pendientes. Entonces, sí que de alguna manera, dirigiéndome un poco a contestar la pregunta, sí que creemos que en el diagnóstico, precisamente, que es uno de los de las claves, creo, más fundamentales dentro de esta enfermedad, debido a lo que supone. Creemos que, por supuesto, que los profesionales, tanto neurólogos, que son los que más dedican al diagnóstico, como demás profesionales, sí que tienen un mensaje claro hacia estas personas, pero quizá sea un mensaje, por lo que me transmiten nuestros socios y socias, un mensaje muy real. Es decir, que les transmiten de alguna manera el mensaje sin ese, lo llamo yo calor humano, ¿no? Sin atisbos un poco de, les abren la puerta a la realidad y les dejan un poco ahí. Entonces sí que hemos llegado un poco a la conclusión de la necesidad, quizá podría darse más adelante de la figura de un psicólogo, ¿no? En estos diagnósticos, que esté de alguna manera presente o disponible para que estas personas, cuando reciban un diagnóstico, como supone el diagnóstico de ELA, ¿no? Que como todos sabemos, pues es bastante, una enfermedad bastante grave, pues puedan acudir, ¿no? O puedan tener la posibilidad de ser atendidos en el momento y no se sientan tan vulnerables, ¿no? Muchas gracias, Bruno. Lina. Hola, pues mira, tras el diagnóstico, pues después del miedo que se ha pasado durante el diagnóstico, de peregrinación de servicio en servicio, después del diagnóstico y ya te coge el servicio del que se trate, ya sea neurología, traumatología, medicina interna, pues el problema que nos encontramos es que las consultas tienen un tiempo limitado. Son muy cortas, son enfermedades crónicas que tienen multitud de síntomas que evolucionan de diferente manera según las personas y que cada persona necesitaría mucho más tiempo de lo que realmente el profesional puede dedicarles. Van surgiendo muchas dudas en el día a día y muchas de estas dudas que surgen se quedan sin contestar, por eso mismo, por la duración de la consulta. Vivian. Bueno, perdona que mire hacia abajo, pero es que me está queriendo dar la migraña y no puedo ver tanto la pantalla. Bueno, yo deciros que el diagnóstico de la fibromialgia continúa hoy en día tardando una media de 6 años. Se trata de un diagnóstico basado en datos de la historia clínica, en la exploración y en la exclusión de otras enfermedades. Con lo cual, cuando el paciente llega al diagnóstico, llega con un cansancio exacerbado y sentimiento de incomprensión, lo que llaman una depresión, entre comillas, y digo entre comillas, porque yo, después de mi experiencia en la asociación, no veo a la gente deprimida, porque deprimido es cuando no tienes ganas de hacer nada. Y en el caso de la gente con fibromialgia, lo que quieren es hacer y su cuerpo no le responde, es justo la inversa. Y entonces, con eso os digo que lo que entendemos es que lo que se produce es un miedo, lo que decían mis compañeros antes. Y entonces entendemos que la consulta de diagnóstico no debería ser el tiempo igual que las consultas recurrentes. En la consulta de diagnóstico debería haber un tiempo mayor, que para nosotros la figura de la enfermera es fundamental. Entendemos que existe la mayor compatibilidad entre el paciente y la enfermera, es un apoyo mutuo, y entonces que tendría que estar presente enfermera y médico, y que debería de haber más tiempo para... O sea, dedicar más tiempo a ese primer diagnóstico, que ellos tengan esa formación en recursos. A ver, no se debe de dar tampoco demasiada información al principio, porque en las recurrentes ya se podrá aportar más información,
pero sí ese apoyo, ese calor humano que se necesita en ese primer momento, porque para un profesional ya sabe lo que es la patología, pero un paciente se da de bruces con que le dicen que va a tener una enfermedad para toda la vida, sí se lo dicen, y entonces eso es muy duro. Por último, Mónica, para cerrar la pregunta. Sí, mira, bueno, en nuestro caso lo que venimos observando es que cuando las familias van a hablar con el neurólogo, que mayoritariamente es el profesional que da el diagnóstico, la gente no siente que este haya sido dado teniendo en cuenta la dureza, ¿no?, de la información que se le está transmitiendo y además la gran falta de información que hay en torno a esta enfermedad. ¿No? Se les comunican los resultados y la gente sale de la consulta con el mazazo de saber que su vida ha cambiado para siempre, ¿no?, pero sin saber realmente a lo que se enfrentan en los próximos años, ya que la gente tiene conocimientos de la enfermedad muy básicos o de oídas, ¿no? Realmente solamente aquel que convive y tiene un familiar afectado de Alzheimer sabe lo que supone realmente esta enfermedad. Entonces, nosotros entendemos que sería importante que se fuera dando la información necesaria para cada momento de la enfermedad. Es una enfermedad degenerativa que va cambiando con el tiempo. Entonces, sería necesario que hubiera información tanto para la atención al afectado por la enfermedad como para la atención al cuidador. De tal manera que según se va haciendo el recorrido y la enfermedad va avanzando, se les vayan proporcionando las herramientas necesarias para cada uno de estos estadios de la enfermedad, sin necesidad de apoyar con muchísima información al principio, porque en este caso, y como todo en la vida, un exceso de información es malo y un déficit de información es igualmente malo. Por lo tanto, habría que adaptar la información a cada momento de la enfermedad. No quedarnos en un lo que tienes es Alzheimer y a partir de ahí, no, búscate la vida y ya irás viendo lo que te viene encima. Muy bien. O sea, una información de calidad, no tanto de cantidad. Y bueno, por apuntarnos ya algún deber, formación en habilidades de comunicación y de humanización, porque ciertamente hay diagnósticos que obviamente cambian la vida. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Os sentís escuchados? ¿Vuestra opinión verdaderamente cuenta? Hola, soy Lina. Yo he podido hablar con diferentes personas y me ha llamado la atención, os voy a contar, en mi caso de esclerosis múltiple diagnosticada hace 21 años con una persona diagnosticada hace 6 meses de esclerosis múltiple y que nos ha pasado exactamente lo mismo después de 21 años. Empezó con parestesias en la mano, con hormigueos en la mano derecha, fue a su doctora de cabecera y no le dio importancia. Le dijo que eso, bueno, podía ser estrés y que lo dejara pasar. Él intentaba explicarse más síntomas que tenía, pero le decían que era estrés. Al cabo de 3 semanas, como no mejoraba, volvió a pedir cita y volvió a decir que él sentía más cosas, aparte del hormigueo, y que le estaban impidiendo realizar su actividad diaria, en el trabajo, con su familia. Entonces fue mandado a un traumatólogo que le dio un diagnóstico de túnel carpiano. ¿Qué ha pasado? Bueno, después de ir de profesional en profesional, al final pues le acabaron detectando la esclerosis múltiple. ¿Qué ha pasado? Que este brote que tenía después de más de 1.5 meses de estar pidiendo por favor que alguien le escuchara, pues le ha dejado secuelas en la médula espinal. En la resonancia que le han hecho tiene secuelas, él sigue con parestesias, no se le han eliminado el todo debido a eso, porque no ha sido tratado desde el inicio, porque
tanto en esta enfermedad como en otras enfermedades, el diagnóstico precoz es fundamental para empezar a ser tratado con medicamentos que puedan frenar el curso de la enfermedad. Lidia, ¿qué nos comentas? Sí, yo quiero haceros un apunte que me parece imprescindible. Nosotros, una vez que somos diagnosticados de fibromialgia, si no tenemos alguna patología asociada, nos dan el alta y ya está. Arréglate como puedas, tal cual. Es así. En el mejor de los casos, si tienes suerte y tus médicos o enfermeras de primaria conocen la enfermedad, que no es lo habitual, pues se sensibilizan. Generalmente es porque tienen a alguien conocido que lo tiene. Si no, tampoco. Yo os digo que yo soy una enferma oncológica también, entonces tengo las dos vertientes de las enfermedades. Veo que hay enfermedades de primera y enfermedades de tercera. Es que ni siquiera digo de segunda. Entonces, cuando yo estuve con el tema oncológico, me sentí súper arropada, súper acompañada. O sea, es que me sentía tan protegida que para mí fue algo maravilloso. A mí me lo hicieron pasar como que no pasaba en realidad. O sea, yo nunca jamás ni me cuestioné que me iba a pasar nada, porque me sentía súper acompañada. Y les comentaba a la oncóloga y todo, que es que yo decía, es que lo paso peor incluso con la fibromialgia, porque sé que nadie me entiende, que claro, como no me ven en la calle, porque cuando estoy mal no salgo de mi casa, cuando me ven es que me ven bien, entonces se piensan que me invento mis cosas y paso unos dolores peores que todo esto, inclusive. Con lo cual, sigo sintiendo hoy en día, diagnosticada de fibromialgia por la Seguridad Social, en el año 2005, que esta enfermedad es una enfermedad de tercera, cuarta, quinta, y en cambio otras, como puede ser eso, una enfermedad oncológica, que es un proceso agudo, que si se pasa, es una enfermedad de primera, y eso no puede ser. Todas las enfermedades tienen que tener el mismo rango. Francamente, creo que aquí no hay nada más que añadir. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Hay facilidad para conocer y solicitar recursos, Mónica? Pues mira, en nuestro caso, en el mundo del Alzheimer, pues es importantísimo, bueno, han dicho mis compañeras también, el diagnóstico precoz en este caso, ¿no? Para poder iniciar un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, con el objetivo de ralentizar ese proceso degenerativo y de que tanto las personas con enfermedad de Alzheimer como sus cuidadores tengan pues una mayor calidad de vida durante más tiempo. Sin embargo, ¿qué sucede? Que nos encontramos con muchas dificultades para la derivación, en nuestro caso al especialista de la unidad de deterioro cognitivo, pues que actualmente es quien se encarga mayoritariamente de realizar el diagnóstico. Muchas personas acuden a su médico de atención primaria con una serie de quejas, que por lo que nos transmiten las familias, en muchas ocasiones, en esas primeras tomas de contacto, pues se minimizan esas quejas en consulta, ¿no? De tal manera que si se trata de gente joven, pues normalmente se les achaca que pueden estar pasando una mala racha o que están muy estresados, y cuando son mayores, pues a un problema normal de pérdida de memoria o de otra serie de cosas asociadas al hecho de cumplir años. Esto lo que está trayendo consigo es que haya un retraso de los diagnósticos y el acceso a los recursos se retrasa también de una manera muy importante, y esto repercute muy negativamente en el curso de la enfermedad. Está comprobado que cuanto antes se diagnostique, esto va a mejorar la calidad de vida del paciente y del familiar, además aumenta la autonomía personal y mantiene las capacidades cognitivas durante mucho más tiempo. Es decir, que el acceso al principal recurso en este caso, que es esa unidad de deterioro cognitivo, ya está resultando complicada para muchas familias, retrasando diagnósticos y, evidentemente, ya te digo, empeorando el curso de la enfermedad. Bueno, desde nuestra perspectiva, desde la Asociación Canela, pues sí que esta pregunta en cuanto a recursos me gustaría un poco dirigirla hacia la figura existente ya desde no hace mucho tiempo aún, de la gestora de casos y que supone ese, por llamarlo de alguna manera, enlace entre el sistema sanitario y el sistema social, el socioasistencial. Entonces, sí que creo importante remarcar la presencia o la existencia de esta figura, que se pone en contacto con nosotros
y nos pregunta siempre sobre aquellas aquellos datos, aquellos intereses que pueda poner en común con personas diagnosticadas de esta enfermedad. Entonces, bueno, sí que bueno, esta figura creemos que es bastante importante realmente. Entiendo que existen recursos, por lo que nos comentaba Mónica, a veces el paciente no los llega a conocer, por a lo mejor la falta de fluidez, de coordinación entre primaria y estos recursos que ya existen a nivel hospitalario, o incluso vosotros, como decía Bruno, al contrario, ¿no? Ahí hay esa coordinación ya en figuras que empiezan a sonar y a desarrollarse dentro del Servicio Cántabro de Salud, como era la enfermera gestora de casos, que facilita y hace que fluya, ¿no?, la información, y vosotros, como asociaciones de pacientes, os convirtáis en un recurso también a explotar. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se os facilita la asistencia para vuestro día a día, con unificación de pruebas en un mismo día, que las consultas sean ordenadas cuando llegáis a la consulta, que ya esté todo allí, sois conscientes de que haya buena coordinación entre vuestro equipo de primaria y vuestro hospital? ¿Qué me decís a esto? Bueno, pues desde nuestra opinión, siempre una opinión humilde, porque no es nuestra tampoco intención crear un debate ni discusión sobre el tema, pero sí que al poner en conocimiento de algunas de nuestras familias esta pregunta, sí que es verdad que tienen en cuenta la poca disponibilidad o la falta de movilidad en muchos casos que se da a consecuencia de esta enfermedad, ¿no? Y se les atiende realmente cuando acuden al neurólogo, pues les visitan ya, aprovechando la consulta, otros especialistas de igual manera, ¿no? Entonces, sí que creemos que se suceden toda esta serie de casos y cada vez la atención es más individualizada y personal. De todos modos, sí creemos también personal, bueno, a nivel asociativo, en la existencia o en la futura existencia de una unidad de ELA, y es algo que reivindicamos desde siempre nuestra opinión y humildad, ¿eh? Entonces, sí que creemos en la existencia para el correcto atendimiento de estas personas de una futura unidad de ELA en la que, como sabemos, para esta enfermedad demandan muchísimos especialistas, como pueden ser el neurólogo, el neumólogo, el nutricionista, el logopeda, el terapeuta ocupacional. Entonces, esa necesidad de coordinación seguro repercutirá en un futuro positivamente en la correcta evolución de esta enfermedad tan, tan grave, como sabemos. ¿Lina? Sí, activando el sonido. Bueno, pues en el caso de la esclerosis múltiple ya tenemos una unidad que está formada, nos ven tres neurólogos y una enfermera a los pacientes con esclerosis múltiple, y quiero decir que ha habido un antes y un después de la creación de esta unidad. Bueno, nos faltarían todavía muchos profesionales, pero de momento tenemos el teléfono de atención directa con la enfermera, lo que nos permite que en cualquier momento que podamos pensar que estamos teniendo un brote, dejando pasar el tiempo que nos dicen que tenemos que dejar pasar, 24 o 48 horas para que sea considerado como un brote y no una manifestación de síntomas por cualquier otro motivo, pues ya enseguida nos ponemos en contacto con la enfermera, que nos pasa con el neurólogo, y enseguida se nos pone el tratamiento. Ya sabéis que que es una inflamación, se produce, entonces nos ponen los corticoides que para la inflamación se para el brote, con lo cual
ya la médula de la mielina deja de ser atacada. ¿Y qué conseguimos? Pues conseguimos retrasar la discapacidad de las personas. Con esta unidad, y por eso también creemos que es importante que otras que se vayan creando unidades en las diferentes patologías, permite a la persona que se empodere. Creemos que ser pacientes formados e informados no solamente nos sirve a nosotros, eso repercute pues en económicamente en muchas cosas. La persona retrasa su discapacidad, lo cual le permite seguir trabajando, seguir contribuyendo con sus impuestos durante muchos más años, no tener que recurrir a sillas de ruedas, a andadores, gastos que eso son beneficiosos para... Me estás cortando. Lidia. Venga, gracias. Bueno, nosotros llevamos muchos años ya sugiriendo el beneficio que sería una unidad de fibromialgia. Tenemos la experiencia, por eso sabemos los resultados, en Cataluña, por ejemplo, existen, y el beneficio no solo es para los pacientes, sino para el Servicio Nacional de Salud, en lo económico, que hablaba Santiago de que el 80% de los gastos es de los enfermos crónicos, pues mira, precisamente por eso. Yo recuerdo ya un congreso en el año 2005 de pacientes, que ya ahí se veían los gastos que tenía un enfermo de fibromialgia y eran superabundantes. Si ya se sabe eso, todavía no entiendo por qué, si estamos con esta sugerencia hace tantísimos años, todavía no se ha hecho. En aquellos momentos veíamos como necesario que en la unidad hubiese un reumatólogo, porque todavía, y todavía en la clasificación de la OMS, figura como enfermedad reumática, pero la verdad es que a nosotros a veces nos valora un reumatólogo, a veces no. Pero ya sí que en los estudios, que en España apenas se hacen, pero en Estados Unidos sí, ya hay evidencias científicas de que tenemos alterados unos neurotransmisores, con lo cual entendemos que en nuestra unidad debería de haber un neurólogo, un fisioterapeuta y un psicólogo que no psiquiatra, que es al profesional que te dirigen automáticamente que tienes que te diagnostica alguien fibromialgia. Que no porque no haga falta, que seguramente también, porque lo sabrá un profesional y no nosotros. Pero creo que eso es ya como un recurso posterior, porque psicólogo, cualquier enfermedad crónica va a necesitar, porque es un recurso para toda la vida y me imagino que eso crea una inestabilidad, pero no un psiquiatra. Pero bueno, que no somos quien para valorar. Nuestra unidad estaría formada por neurólogo, fisioterapeuta y psicólogo y sería un beneficio para los pacientes y para el servicio de salud. Pero bueno, ahí estamos y ya te digo que ya llevamos muchos años con eso. Lo que provoca el no tenerla, pues que pasan muchos años, que te digo, para el diagnóstico, gente polimedicada, que lo vemos en la asociación, llega gente que como va por mil especialistas distintos, llegan con medicación, con parecidos principios activos y están atontados todo el día, tal cual. Entonces, con eso, fallan los trabajos, falla la calidad de vida, falla todo y no hay manera de que se terminen de dar cuenta. No tengo más que decir. Para finalizar, Mónica. Sí, mira, bueno, en nuestro caso, al igual que comentaba Lina, un antes y un después de la existencia de la unidad de deterioro cognitivo. Antes las familias salían de consulta con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en la mano y la mayoría de las veces con un alta. Es decir, se enfrentaban a una enfermedad desconocida en auténtica soledad. Actualmente, gracias a la unidad de deterioro cognitivo, se les hace un seguimiento normalmente cada 6 meses. Además, cuentan con un teléfono y un correo electrónico con el que pueden contactar directamente con la unidad ante cualquier eventualidad, cualquier cambio en el proceso de enfermedad, cualquier alteración de conducta, y sobre la marcha pueden adelantar la consulta o directamente dar solución a ese problema que ha surgido. Es decir, ahora realmente pues con la unidad sí que ha habido un cambio y el feedback que nos transmiten las familias que pasan por ella pues es muy, muy positivo.
sí que me gustaría resaltar que la unidad fue creada por el empeño de varios neurólogos que detectaron la necesidad de que existiese esa unidad y que la crearon autofinanciándose con proyectos de investigación y que esto viene a demostrar muchas veces que hace más el que quiere que el que puede. Y ya te digo que gracias a esta unidad ha habido un gran cambio en la asistencia a las personas con demencia. Muy bien. Estas jornadas, que ya tienen su desarrollo en el tiempo, generalmente tienen un foro grande de estudiantes que son invitados, de la Escuela de Enfermería y otros, o sea, van a ser futuros profesionales. Van a estar ahí dentro de 4 días atendiéndonos. ¿Qué mensaje les trasladaríais? Bueno, pues mira, como paciente crónico, que miren a los ojos a la persona y que la escuche. Y como presidenta de COCENFE Cantabria, pues que conozcan a las asociaciones de pacientes. Todos los recursos de los que disponemos, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, servicios de integración laboral, observatorios de accesibilidad, tenemos comisiones de sanidad, tenemos que estamos para sumar. Que nunca nos vamos a meter en que si este paciente muchas veces te llegan y te dicen, oye, que me ha dado a elegir entre este medicamento o el otro, ahí no nos vamos a meter. Eso tiene que ser el paciente formado e informado junto con su médico el que decida qué medicación se tiene que poner. Nosotros simplemente estamos para sumar, luchamos por la inclusión y por la accesibilidad universal. Pensamos que sin una accesibilidad universal para todos, esta sociedad no puede avanzar. Pues que nos conozcan, que estamos para apoyar en todo aquello que el sistema, en este caso el Servicio Cántabro de Salud, no puede llegar. Y ahí estamos nosotros y trabajando conjuntamente en comisiones, llegando pues eso, donde ellos no llegan, trabajando con trabajadores sociales de los diferentes centros de salud, apoyando. Y entonces, pues a los nuevos profesionales, eso, que nos conozcan, que seguramente muchas veces puedan estar perdidos en cuanto si nos pueden derivar o no, pues que sepan que sí, que estamos para apoyar y para trabajar juntos. El lema de COCENFE, trabajamos por, sonreímos porque trabajamos por y para las personas. Muy bien, Lina. Gracias. Bueno, sí, pues como muy bien ha dicho Lina, la verdad es un mensaje muy bonito. Sí que el escuchar es importantísimo, el saber escuchar, la escucha activa, el saber empatizar también, una palabra tan de moda también, ¿no? El saber ponerse en el lugar del otro, el comprender la situación, me parece cosas súper importantes a la hora de intentar comprender la situación por la que está pasando una persona enferma crónica. Entonces, bueno, aparte de todo eso, sí que desde el punto de vista de la ELA también me gustaría proponer el reto, ¿no?, de lo que supone una enfermedad que a día de hoy pues no tiene cura, ¿eh? Una enfermedad sobre la que se investiga continuamente, sobre la que se trabaja continuamente, sobre la que existe pues continuamente investigadores, médicos, enfermeros, todo el sistema sanitario, ¿no?, trabajando para favorecer o encontrar algún día lo que
lo que suponga la cura para esta enfermedad. Entonces, sí que me gustaría proponer ese reto, ¿no? Ese reto para las personas que nos escuchan de llegar a algún día a encontrar una cura y la motivación por superarse cada día. Bueno, en el caso nuestro, y un poco en la línea de lo que han dicho mis compañeros, yo sí que les haría una reflexión, ¿no? Que muchas veces hacen las personas que vienen a la asociación a hablar conmigo en este caso. Lo que nos comentan es que realmente nadie quiere un médico, un enfermero, me da lo mismo el profesional del que estemos hablando, que solo cure o que solamente trate la enfermedad, porque además en nuestro caso y en el de otras enfermedades crónicas y degenerativas, no se conoce un tratamiento que revierta, controle los efectos o lo haga desaparecer, ¿no? Lo que te dicen las familias es que quieren un médico que vea delante suyo una persona, ¿no? Una persona con una enfermedad que le ha cambiado la vida por completo y que además lo que necesita es algo más, ¿no? que una pastilla. El mejor medicamento muchas veces no es el que trata de luchar contra la enfermedad, sino el saber que un profesional te está cuidando, ¿no? Que se está preocupando por ti y que te va a ayudar en todo el proceso, ¿no? Esto realmente, a todos los estudiantes que estáis ahí, esto realmente no se estudia en la universidad, ¿no? Ni siquiera tampoco es fácil adquirirlo cuando llevas muchos años de ejercicio profesional. Muchas veces, yo creo, y mucha gente así lo cree, que realmente se consigue cuando has estado al otro lado, ¿no? Cuando has estado en el lado de la soledad de las salas de espera, cuando has tenido la incertidumbre del diagnóstico, el miedo a esos efectos de los tratamientos que te van a poner, ¿no? Es decir, cuando realmente eres capaz de haber vivido y de haber estado en el lado del paciente. Yo simplemente os lanzaría una pregunta. Si por un momento, ¿no? Si por un momento fueseis capaces de ver lo que vuestros pacientes ven, de sentir lo que cada uno de ellos está sintiendo en cada momento que están con vosotros en consulta, ¿los trataríais de igual manera o los trataríais de diferente manera? Ahí lo dejo. Buena reflexión. Ahora vamos a pasar a esas dos preguntas que os decía que son de exteriores a marzo, ¿no? Y si ya era compleja nuestra realidad, ¿no? La cronicidad, llegó el tiempo COVID para ponernos a prueba. ¿Qué habéis percibido? Bueno, con respecto a esta pregunta, me parece interesante lo que se ha hablado en la primera mesa sobre la teleconsulta y la importancia que tiene en los tiempos actuales, ¿no? Y mira, nosotros actualmente también tenemos que utilizar la videoconferencia para comunicarnos. Y bueno, también el colectivo que me atañe a mí más directamente, que es el de enfermos de ELA, sí que es verdad que debido a las circunstancias de la propia enfermedad, provoca que las personas se vean en situaciones bastante limitantes. Entonces, creo eso, en la importancia que tiene la teleconsulta como, o videoconferencia como trabajo o relación médico-paciente. También creo en los medios de comunicación alternativos y la necesidad que están ahora tan... que parece que, por ejemplo, está saliendo de Samsung ahora una aplicación que se llama Tal, que lee ocularmente y la persona ocularmente se puede comunicar. Entonces, estos medios de comunicación alternativos también son igualmente importantes y sobre los que también propongo de alguna manera el reto, ¿no? De que las personas se formen y nosotros que ya vivimos en la era de la tecnología, pues nos resulte tan un poco más interesante, ¿no? Y un poco más, estamos un poco más activos en el asunto. Entonces, bueno, sí que propongo estas dos cosas. Por un lado la teleconsulta y por otro lado los medios de comunicación alternativos. Bueno, pues yo... ¿Perdón? No, te daba el paso, sí. Ah, vale. Bueno, yo quiero decir que si antes de la pandemia era difícil contactar con atención primaria, pues con la pandemia ahora mismo es imposible. Estamos muy a favor de la teleconsulta porque la consulta telefónica, a ver, lo que creemos es que el profesional y el paciente se tienen que mirar y escuchar. El profesional escuchar lo que le está contando el paciente y mirarse y dialogar.
Y entonces con el teléfono no puede ser. Tiene que ser pues la teleconsulta. Y luego hoy en día se les están la saturación, están llevando a cabo muchas labores que creemos que deberían ser llevados por otros profesionales. Me quedo ahí. Muy bien, que los médicos, que la atención primaria tiene muchas labores. Bueno. Seguimos con Lidia. Tiene que ser. Yo me vais a permitir que diga algo del anterior que no dije nada para los futuros profesionales, y porque me parece súper importante. Y entonces, que os forméis e informéis de lo que es nuestra patología, que es súper importante, porque no existe una formación muy específica. Entonces, si tenéis curiosidad, que estamos en nuestra asociación para deciros lo que sea necesario. Y por otra parte, que lo han hablado antes muy bien Ronnie, Abraham, Iñaki, la escuela de pacientes, que yo pertenezco a ella desde el 2016 y no quiero dejar de hablar de eso, que es que como yo, como paciente, para mí ha sido una experiencia tan maravillosa y la experiencia de la gente que ha pasado por ella ha sido tan evidente que quiero que como futuros profesionales os planteéis participar, pero vamos, rapidito, porque de la que lo conozcáis es como las pipas, se engancha. Así que eso. Y bueno, ¿por qué me ha parecido la vida ahora a partir del COVID? Pues la vida nos ha cambiado a todos. Los recursos son los mismos, previsiblemente van a ser menos y las necesidades se han multiplicado. Con lo cual, hay que entender que todo lleva un periodo de adaptación, eso lo tenemos que entender. Y entonces, a mí lo que me parece es que muy bien, me parece fenomenal, las videoconferencias estas y las ¿cómo se dice? Teleconsultas. Pues teleconsultas. Pero claro, me parece que Rocío lo decía, ¿no? Creo que era ella, que es que la gente no está preparada. Generalmente hay muy poca formación, muy pocos recursos para tener eso. Estamos como en el otro lado. Qué bien que eso exista, pero primero hay que formar a la población, primero hay que darle los recursos para que en su casa tenga los medios. Entonces, todo muy bien, pero hay que sopesar las cosas, Entonces hay que llevar un camino que hay que integrar las dos partes, la que quiere por parte de la salud, pero lo que pasa con los ciudadanos, lo social, con la salud. Y entonces la cosa tiene que ir caminando muy poco a poco, hay que aportar recursos para hacer una cosa, para llevar la otra. Que nos parece muy bien, no habiendo otra posibilidad, pero eso, hay que ir encajando. No se puede empezar la casa por el tejado. ¿Mónica? Bueno, en cuanto a la crisis del COVID en la enfermedad de Alzheimer, pues lo que hemos visto es que las personas con Alzheimer han sufrido más episodios de apatía, de agitación, de agresividad y además están más expuestas al contagio porque realmente no comprenden la situación y además no son capaces de memorizar, ¿no?, esas nuevas medidas de higiene que todos tenemos que llevar a la práctica. En octubre del 2019, unos pocos meses antes de la pandemia, se produjo la aprobación del Plan Nacional de Alzheimer, pero realmente no se le asignó una partida presupuestaria, actualmente con toda la crisis, pues menos todavía, con lo cual ha quedado reducido a un montón de letras de momento escritas no en un papel. Toda la atención política está centrada en la pandemia del COVID y esto ha agravado aún más la situación de esta otra pandemia, porque la demencia también es otra pandemia. Se han olvidado y paralizado políticas específicas de atención a colectivos vulnerables como es el de las personas con Alzheimer. El confinamiento supuso un agravamiento muy visible de la enfermedad y los cuidadores han salido física y psicológicamente muy tocados. Actualmente hay mucho miedo al contagio y muchos enfermos han dejado de asistir a los centros de día, a sus terapias de estimulación física y cognitiva con el perjuicio que ello les supone. Y además muchas asociaciones de España han visto reducidos sus ingresos y han tenido que cerrar o reducir los servicios que prestan, ¿no?, con la consiguiente repercusión negativa que esto supone tanto para los enfermos con Alzheimer como para sus familias. Es decir, el COVID lo único que ha hecho ha sido agravar aún más la situación de todas las personas que actualmente conviven con el Alzheimer en su casa. Muy bien, y ya para finalizar con la última pregunta,
¿Qué hemos aprendido de esta crisis? Bueno, pues voy a ser breve otra vez, que si no me empiezo a hablar. Pues mira, yo personalmente creo que antes de la pandemia había personas muy implicadas, que son las que se han implicado durante la pandemia y que son las que van a seguir implicadas después de la pandemia. Y que cuando todo esto se acabe, el resto de la población se va a olvidar. Y ya, que si no me lío. Mónica, ¿querías añadir? Sí, mira, yo para dar respuesta a esta pregunta, yo parto de la definición de una palabra, que es la de corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es sentir, ¿no?, que de tus acciones depende la suerte de los que te rodean y que al mismo tiempo tú dependes de ellos. Durante gran parte del confinamiento, las personas mostramos que no nuestra mejor cara, realmente, y decíamos aquello de que de esta, ¿no?, íbamos a salir mejores. Mi pregunta es, ¿mejores, mejores en qué? ¿No? Porque realmente no hemos sido capaces de buscar consenso. No somos capaces de empatizar con los enfermos del COVID. Yo veo que hay mucho estigma en torno a ellos, ¿no?, que se les rechaza. Y antes salíamos a aplaudir a los profesionales por la ventana y a día de hoy muchas veces están siendo criticados, ¿no?, y se ha olvidado toda la labor que han desempeñado, que están desempeñando y que les toca de desempeñar todavía en los tiempos. Seguimos en plena pandemia y yo como sociedad actualmente yo veo que solamente mostramos crispación, ¿no? Si realmente hubiésemos salido más concienciados y solidarios, los datos de contagio actuales entiendo que serían otros, porque realmente hubiésemos puesto en práctica ese término que yo os comento al principio de mi respuesta, ¿no? Hubiéramos puesto en práctica la corresponsabilidad. Por ello, soy, y aquí hablo a título personal, de las que cree que no hemos aprendido absolutamente nada de la crisis que estamos viviendo. Que los que eran solidarios, como decía mi compañera, lo siguen siendo a día de hoy y lo van a seguir siendo mañana. Pero los que no lo eran antes, ni lo son hoy, ni lo van a ser mañana. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Bueno, yo en cambio sí que comparto muchas de las ideas que resumen mis compañeras de una forma extraordinaria. Pero sí que discrepo un poco en lo que hemos aprendido y sobre todo dirigiéndonos a un colectivo como el que nos estamos dirigiendo esta tarde, ¿no? Un colectivo tan implicado y tan en primera línea, que se dice, ¿no?, de batalla. Personas que han trabajado codo con codo y que lo van a seguir haciendo, estoy seguro, el tiempo que haga falta. Entonces, a mí algo que me viene a la cabeza es el trabajo en equipo, la coordinación, el sentirse partícipe de algo, de una lucha común, ¿no? Al final, yo creo que es lo importante. Es el trabajo en equipo, yo creo que es lo que me gustaría a mí recalcar. ¿Y Lidia, por finalizar? Bueno, pues es que, pues como decía Bruno, hablando para el foro que tenemos, pues yo podría decir que a ser más solidarios, pero es que los que estáis ahí detrás de base ya lo sois. Lleváis meses de turnos agotadores y en condiciones, en ocasiones, súper precarias. Así que, ¿qué os vamos a decir? Somos conscientes de que contamos con unos profesionales con una calidad maravillosa y con una calidez humana, vamos, fantástica. Que hacéis más de lo que podéis en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces, yo lo único que quiero deciros es que contamos con todos vosotros, vamos a seguir contando siempre con todos vosotros. Pues yo, por finalizar, me lo has puesto ahí en bandeja, que aprendamos nosotros, los profesionales, a contar con vosotros. Y por sacar así de lo que habéis ido diciendo varios puntos a resaltar, pues la importancia de esas decisiones compartidas, la mejora de la coordinación a todos los niveles, el desarrollo de esas unidades específicas que van a dar un soporte más personalizado, individualizado, que van a ayudar a ahorrar al final recursos y a que la evolución del paciente crónico vaya más lenta y aumentando su calidad de vida. El desarrollo de esas figuras como la enfermera gestora de casos, la escucha y la empatía, que sea nuestro día a día, al salir por la puerta, que la llevamos ya puesta. El que los profesionales nos acerquemos a las asociaciones de pacientes como profesionales sanitarios y no esperar a llegar como pacientes o como familiares de pacientes.
el que contemos con vosotros como suma de recursos que no pretendéis excluir ni sustituir. Y bueno, el intentar, ¿no?, desde aquí, el que no perdamos esa realidad de que en cierto momento hemos girado un poco el rumbo, se han paralizado proyectos súper importantes, y el que valoremos estos nuevos recursos que se nos ponen en la mesa debido a la situación, y ya que no va a poder ser posible otra, como es la teleconsulta, que verdaderamente aquí ya la tenemos a la disposición de los profesionales, solo falta que nos familiaricemos con ella y que os la presentemos a los pacientes y veáis que no es tan complicado usar esa línea de comunicación, mucho menos fría que el teléfono y mucho más útil. Y yo creo que nada más agradeceros enormemente la participación, y sobre todo quiero agradecer a Lidia porque he sufrido mucho toda la intervención con ella por esa migraña. Y nada, no sé si Iñaki quiere ahora cerrar de alguna manera. Sí, bueno, agradeceros a todos los que estáis conectados, a unos por estar escuchando y a otros pues por estar este tiempo con nosotros participando. Es verdad que cuando estás en un foro como este se te queda corto, es decir, te gustaría, pues bueno, plantear más cosas y oír a más gente. Es verdad, como ha dicho alguno, que donde están otros profesionales, en este tiempo tan corto no podemos dar espacio a todos. Esperamos poder volver a reproducir foros como este con otros profesionales, lógicamente, y reiterar mis gracias a todos y el poder contar con todos vosotros en próximos eventos como ponentes o como sufridores de nosotros en este tiempo. Sin más, gracias Ronnie, gracias a vosotros ponentes por estar ahí y gracias a los demás por estar escuchándonos, y espero que os haya sido mínimamente útil. Si os hemos sensibilizado en algo o podéis participar a raíz de esto en algunas de las cosas que se han comentado, pues adelante. Estamos aquí para escucharos y para estar con vosotros ayudándoos en todo lo que podamos. Hasta pronto.
Te llevo a casa. Me voy en el bus, no te preocupes. Pero bueno. Más fuerte y no pasa nada porque yo no tengo que hablar. Y hay todas esas cosas.